Tardes, bienvenidos a la Sacristía de la Vende. Hoy es día 18 de mayo del año 2023. Eh, hoy lo siento mucho, no sé si estará entrando un poquito de ruido de fondo, pero he tenido que poner ventilador porque aquí en La Selva tenemos un calor terrible, así que me van a disculpar. Y además, el internet no va del todo bien. Pero en fin, esperemos poder tener esta, esta sesión de este, esta tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria que tenemos siempre los jueves. Eh, bueno, pues, pues exitosamente. En cualquier caso, hoy vamos a, a tocar un tema que es un tema recurrente en, en nuestras tertulias, porque bueno, eh, siempre hemos pretendido tener una tertulia generalista, una tertulia que hable de distintos temas, no, no es una tertulia de formación cristiana, eh, de formación espiritual, de formación bíblica, sino todo eso y más, por lo tanto entran otros aspectos que a lo mejor se tocan menos en otros ámbitos, como por ejemplo la política, el arte, la cultura, la literatura, en fin. Y no nos cerramos incluso al deporte y espero que este año podamos hablar de toros también, caramba, que es un tema que tiene también mucho que ver con, con nuestra vida cristiana, porque al final eh, son distintos aspectos que tienen que ver. La política, en cualquier caso, debería ser uno de los más importantes. Eh, Aristóteles, cuando... Habla de la política, la ve como la ciencia suprema en el orden práctico. ¿no? Hay unas ciencias especulativas, ahí estaría la metafísica, y lo análogo a la metafísica en el orden práctico sería la política. Estamos hablando no de, de lo que a veces se entiende como política, como, como ese juego de partidos, de jugadas sucias, de publicidad, de mentiras, de corrupción, sino la política como el orden de las acciones humanas, de la libertad humana en sociedad de cara al bien común. Eso es la política. Y la política católica tiene una especificidad, que es precisamente el entender cómo los fundamentos de la fe católica se aplican a la vida social, porque el hombre es un animal social y Dios nos ha constituido en sociedad también, en sociedad sobrenatural, que es la Iglesia, pero en una sociedad católica que, que estamos llamados a formar. La política católica será la propia de la sociedad católica. Bueno, sobre esto habrá mucho que, que hablar y quizá también mucho que discutir en nuestra tertulia, donde además, bueno, pues intentaremos dar alguna, algunos criterios teóricos y prácticos también. En España tenemos, por ejemplo, próximamente unos comicios electorales a nivel municipal y regional. En otros países del mundo están también, del mundo hispano, están también en, en cuestiones electorales que como, bueno, diremos, por ejemplo, el, el mundo este de las elecciones, del sufragio, de la democracia, a lo mejor no nos resulta, eh, en fin, demasiado agradable desde el punto de vista católico, ya haremos algún juicio sobre eso, pero sin duda es algo donde la Iglesia está dando unas orientaciones, vamos a intentar compartirlas y explicar exactamente qué es lo que la Iglesia enseña en estos casos. Bueno, para empezar en primera parte del programa, vamos a, a tener a eh, Antonio José Candado Aguado que nos va a hablar de, de una iniciativa muy interesante, que son dos revistas eh, digitales, la revista Lausdeo y la revista Laus Hispania, donde además se han publicado algunos artículos de los miembros de nuestro, de nuestro programa, y, y bueno, pues nos va a hablar un poco en qué consiste esta iniciativa. También luego eh, tendremos al final de la primera parte una pequeña intervención sobre la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, que está ya lanzándose en su campaña, de, en este caso de inscripciones. Hablaremos sobre eso. Bueno, pues... Paso a saludar a todos los que ya se han ido conectando en estos primeros minutos del programa desde distintas partes del mundo, del mundo católico, de este mundo universal. Eh, saludo también a los que escucharán este programa en nuestros, eh, diferido en otro momento, en nuestros canales, los que ahora mismo se está emitiendo en, en YouTube, en Facebook, también en la página de Facebook de Memes Católicos. Y a los radioyentes de eh, Decisión Radio e Informa Radio, que lo escucharán en una pequeña parte de, del programa, reducido, una hora, en su parrilla eh, de radio normal. A ellos les emplazo especialmente a ver el programa entero, bien en estos canales que he dicho, o en nuestro podcast. También aprovecho a saludar a los que lo escuchen en el podcast, en iVoox e y en Spotify. Muy bien, pues sin más, vamos a dar paso al padre Gabriel Calvo Zarraute. Muy buenas tardes, padre Gabriel. Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores, a la Trinchera Contrarrevolucionaria, a la Trinchera de la Tradición Católica de la Sacristía de la Vendée. Padre Francisco, a tus órdenes siempre. Muy bien, pues de frente pasamos a, a saludar a nuestro invitado, a Antonio José Candado. Muy buenas tardes, bienvenido a la Sacristía de la Vendée. Muy buenas tardes. Muy bueno, bienvenido, pues, te Antonio. Te presenta? Ah, te presenta ahora el Padre Gabriel. Ojo. Antonio José Candado Aguado es graduado en Filología Hispánica, zaragozano, eh, por los cuatro costados, y a lo largo de los años eh, ha ido completando, bueno, no, año, eh, que, es, que es bastante jovencito, nacido en 1992. Eh, es casi tan joven como el padre Francisco, que es todavía más joven que él, aunque no lo parezca. Pues bien, a lo largo de los años ha ido completando su formación con ciclos, conferencias, actividades especializadas en la Universidad de Zaragoza en la institución Fernando el Católico, eh, y bueno, es el fundador y el presidente de la Asociación Cultural Huella Hispánica, y a través de ella de sus diversas actividades, además de que es también eh, pues el, el director de, de esas dos revistas, Laus Hispania y Laus Deo, redactor jefe de esta última, Laus Deo. Y bueno, vamos a entrevistarle sobre estas publicaciones que, que, que están difundiendo la cristiandad hispánica. Eh, ...el cristianismo, la civilización hispánica... ...que es, yo ya les recomiendo... ...encarecidamente a nuestros seguidores... ...que puedan conocerlas... ...y que puedan adquirirlas... ...que puedan leerlas y que puedan nutrirse... ...pues con toda esa labor de divulgación... ...que tiene previamente... ...pues un enorme trabajo de investigación... ...de estudio riguroso, minucioso, científico... ...con una metodología eh, realmente extraordinaria... Y, y que de ese modo quieren a, a, al lector proporcionarle toda una serie de, de conocimientos que nos han ocultado o que nos han tergiversado, eh, pues simplemente porque echaban abajo la hispanofobia, la leyenda negra y ese relato protestante e ilustrado de que, bueno, pues toda la civilización hispánica no había sido más que un cúmulo de... Pues de desastres, de injusticias y de falsedades. Así que, querido Antonio, muy bienvenido a la sacristía de la Vendés. Es un placer tenerte con nosotros y una grandísima alegría. Muchísimas Queremos gracias. que todo esto, Antonio, que todo esto que, que, que te digo de corazón, de verdad, hazlo eh, eh, extensivo a todos los colaboradores de, de esas dos magníficas revistas, a todos los que, que trabajan con vosotros. Vamos a empezar por la primera pregunta de cara a que nuestros seguidores puedan conocer estas publicaciones. En primer lugar, ¿cuál ha sido el motivo de la razón de comenzar este proyecto? Bueno, pues en primer lugar, eh, este proyecto nace... Como, como bien explicabais, para, para tapar un hueco, que es el hueco que no. que la leyenda negra y que, que todas estas, eh, todos estos eh, relatos eh, hispanófobos están eh, llegando a completar todo un espacio cultural, todo un espacio social, y, y se están quedando y se están consolidando como algo irrefutable en nuestra sociedad. Y en la sociedad a nivel mundial, es decir, eh, el mundo anglófono, el mundo francófono ya no dudan de ninguno de estos discursos. Pero sí que es la sociedad española la que de alguna manera está empezando a, a reproducir todas estas eh, actitudes y, todos, y asumir toda esta culpabilidad y todo este relato y. Y sí que está pesando muchísimo sobre nosotros y sobre todo sobre las generaciones de, de chicos más jóvenes eh, esa cuestión de que no hemos hecho nada bien en nuestra historia, de que no hemos llevado la civilización, no hemos llevado la gran labor civilizadora, la gran labor evangelizadora a todos los rincones del mundo. Entonces, Laus Hispania nace como un proyecto para poder dar brillo y poder... Eh, emprender cuestiones culturales tan importantes, pues como son la hispanidad, la civilización occidental, todo lo que hemos llevado al resto del mundo. todo ese aporte, todas esas eh, cuestiones que nosotros les hemos brindado a la historia, ya sea a través de artistas, pensadores, filósofos, guerreros, eh, sacerdos, santos, santos eso, antos, eso. mártires, Muchísima gente. Nosotros hemos aportado a la historia de Occidente y de la civilización, quizá eh, el país que, que de alguna manera ha dado los cimientos a lo que nosotros entendemos como Europa y como Occidente. Entonces, claro, esta labor, eh, sí que es verdad que detrás una un gran abanico de especialistas de, de diversas materias, ¿no? Pues eh, hay desde lingüistas, historiadores, historiadores del arte, filósofos. Pero claro, eh, esto no se puede, no se puede lanzar como, como un, si fuera una clase de la universidad, sino que de alguna manera se tiene que vender eh, con una doble finalidad, con un doble objetivo. Y es, aparte de enseñar, nosotros lo que buscamos es entretener a la gente, que la gente disfrute con lo que nosotros tenemos que contarles. Entonces, es a partir de ahí cuando. Una vez consolidado Laus Hispania como proyecto, se lanza Laus Deo, porque de alguna manera nosotros somos conscientes de que España, nuestra historia y, y la cristiandad están unidas, concretamente el catolicismo, entonces son dos elementos indivisibles. Y por ello nos lanzamos a esta segunda aventura pues, editorial eh, para poder hablar pues, de sobre todo de la religión en conexión con materias como por ejemplo la historia, el arte, la literatura, la filosofía, la, la arquitectura bíblica, la, la arqueología y por ejemplo la agiografía, que es una de esas materias tan interesantes que de alguna manera se han quedado relegadas en, en, en los conocimientos universitarios, académicos, entonces, por ello, estos dos proyectos nacen sobre todo para eso, para que la Hispanidad y el Catolicismo tengan el espacio que merecen dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra sociedad española y sobre todo dentro de la iberosfera. Además que esta labor, Antonio, es importantísima. Eh, en lo, te lo digo en relación en relación a nuestro programa de hoy sobre, sobre la política católica, porque no puede haber un cambio eh, político si previamente no hay un cambio cultural, porque la política refleja la cultura. Cuando hay una cultura eh, hispanófoba, cuando hay una cultura anticatólica, no ya laica, no ya agnóstica o indiferente, sino eh, como es el caso de España, eh, militantemente anticatólica, eh, solamente un cambio cultural previo yo estoy convencido de esto, puede proporcionar las bases necesarias para que pueda darse ese, ese cambio político, porque intentar cualquier tipo de cambio político eh, sin que haya un cambio cultural previo, y en ese cambio cultural, evidentemente, eh, el, el papel nuclear, el, el, el núcleo, el centro, el motor, lo tiene la religión. Y esto eh, tú lo sabes muy bien, eh, Toynbee Arnold Toynbee, que por cierto era protestante, pero que ahí acierta. Esto es algo que nos diferencia a los católicos de los protestantes. Un católico puede encontrar elementos eh, en el protestante en los que puede eh, reconocer que acierta. Un protestante jamás le va a reconocer a un católico que haya algo en su cosmovisión o en su historia que sea bueno. No, pues Toynbee dice que, que el motor de las civilizaciones son las religiones. Y por eso cuando una civilización ha sido creada por una religión, al hundirse esa religión, se hunde esa, la civilización a la que dio origen. Esto se ve perfectamente, Antonio, por ejemplo, en el caso de América, que cuando los españoles llegan a América, no es que eh, aniquilen a las religiones precolombinas, sino que las religiones precolombinas se derrumban por sí mismas al contacto con una religión y por lo tanto con una civilización que era infinitamente superior. Ocurrió exactamente lo mismo en el mundo antiguo con el imperio romano y los pueblos bárbaros, pero es cierto que los, que los romanos y el imperio romano pagano, de la, de la época de la fase pagana hasta la conversión del imperio con el edicto de Tesalónica con, con el emperador Teodosio, es cierto que sí, ahí sí había un eclecticismo religioso y todos tenían cabida menos los cristianos que se negaban a adorar al emperador, pero bueno, no me voy por las ramas temáticas y líneas de trabajo habituales que, que soléis tocar en vuestra revista en vuestras revistas, algunas así como más más señeras y más eh, atrayentes bueno pues eh, nuestra revista Laus Hispania, eh, tiene, bueno, aparte de ser un editorial que ya cuenta con un, con un libro sobre la oreja de Jenkins, que, que por cierto os lo recomiendo porque es muy chulo, eh, cada revista eh, intenta centrarse en varios temas que tengan que ver con la historia de la hispanidad, eh, sin importar el periodo, porque intentamos tocar una variedad que cada, que cada número. Tenga eh, pues de distintos periodos históricos. Es decir, para que haya una riqueza que, que te lleve pues a lo mejor a la, la antigua Hispania, a lo mejor a la reconquista, a los últimos de Filipinas, o de repente des un salto histórico y te encuentres, pues, eh, como en el número 12, no, en el número 10 de nuestra revista, que, pues, claro, que la actualidad manda y tuvimos que, que hacer, pues, una especie de, de número un poquito centrado en la cuestión de la exhumación de José Antonio, que, bueno, aquí os voy a poner en pantalla para que podáis ver también un poquito cómo es la, la, la edición física de nuestro libro. Eh, claro, aquí tuvimos que trabajar esta cuestión porque era de rabiosa actualidad. Entonces, vimos que, que era un tema que estaba conectado con la historia, sobre todo que estaba conectado con la religión, porque hablar de José Antonio es hablar del Valle de los Caídos, hablar de la exhumación de Franco también es hablar del Valle de los Caídos. Antonio, lo hemos con propiedad. La profanación de la tumba de Franco. Eso es. <laughs> Bien, pues claro, todas estas cuestiones al final ahondan en que esto es una estructura. Eh, yo diría que es como una placa tectónica, ¿no? Eh, van haciendo exhumaciones, van poquito a poquito eh, llevando a cabo sus, sus proyectos, ¿no? Que además coinciden con que son generalmente propaganda electoral. Eh, esto no, no, es, no es un secreto. Eh, de hecho, yo estoy convencido de que para las elecciones que vienen las exhumaciones serán de otros personajes históricos. Entonces. Nos encontramos que hay leyes que por una parte, por ejemplo la ley de memoria democrática, te empieza a apretar las tuercas para que ya no podamos escribir o no podamos expresar a través de estudios o a través de, por ejemplo, de las universidades, que no se puedan aprender determinados periodos de nuestra historia o se tengan que aprender bajo el prisma que el Estado o el gobierno de turno considera. Eso es dañino para una sociedad porque ya empezamos a hundirnos que es lo que comentaba el padre Gabriel. Cuando mmm, en una sociedad tú tienes lo que yo denomino el laicismo de Estado como una nueva religión, cuando tú tienes, por ejemplo, la tecnocracia o la economía, y ahí empiezas a tener nuevos gurús, nuevos sacerdotes, nuevos eh, personajes, que son los que van dictando eh, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo tiene que avanzar una sociedad, cómo tiene que, hacia dónde tiene que ir, hacia dónde enfocarse, hacia dónde no. Ahí es donde tenemos el problema. Entonces nosotros en nuestras líneas editoriales queremos tocar pues, cuestiones desde la reconquista, la conquista de América, eh, la guerra civil española, por ejemplo, el imperio español, lo que es eh, la conquista de los mares, las cuestiones de la piratería, nuestros generales, nuestros eh, filósofos, las tendencias que han sido, digamos, eh, acunadas por España. Por ejemplo, eh, hablábamos de, de la Escuela de Salamanca como la promotora del pensamiento moderno. Podemos hablar también del Renacimiento español como, como un elemento que, que ha forjado Europa, que ha forjado la modernidad. Y luego, a nivel de, de la otra revista, del Lausdeo, sí que nos gusta pues, eh, trabajar. Sobre todo cuestiones que tengan que ver no solo con la religión, sino que conecten esas otras disciplinas que hemos hablado antes, que hemos mencionado, porque creemos que es muy interesante que nuestra sociedad, que está muy falta de valores, empiece a, a poder poner en conexión eh, cuestiones como el arte, cuestiones como la historia, la arqueología, en contacto con la religión. Es decir, nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros fundamentos católicos, nuestros fundamentos cristianos. Y a partir de ahí podremos empezar a comprender nuestra cultura, nuestra historia, nuestra sociedad, el porqué de las cosas que vemos a día de hoy, que vemos cada día en la calle, lo que está sucediendo, cuestiones que afectan al orden cotidiano de la vida, pero que hay que parar a pensar un poquito de dónde vienen, dónde se han fraguado. ¿De dónde vienen esas coyunturas? Entonces, en ese ámbito, en ese sentido, eh, en Los Deos sí que estamos un poquito más abiertos a poder hablar sobre cualquier cuestión, porque ya no es sobre el mundo hispánico, sino que podemos hablar, pues incluso eh, hemos hecho unos especiales de Navidad, donde hablábamos de dónde vienen muchas de las tradiciones que la cristiandad en su momento pues eh, amalgama de unos ritos paganos y también podemos ver eh, acercar tradiciones, por ejemplo, navideñas italianas, francesas, inglesas, de otros países. Las traemos para poder enseñarlas, para poder compararlas, para poder ver un poquito eh, cómo hemos forjado nuestra manera de entender las cosas. Entonces, mmm, ya te digo, eh, no hay un periodo concreto, sino que más bien nos referimos pues, a toda la hispanidad y a toda la cristiandad y a todo el mundo católico. Es evidente, Antonio, la necesidad que había de, de, de estas publicaciones de Laus Hispani y de Laus Deo, eh, que también, eh, como tú bien decías, ¿no? es un poco una respuesta para rellenar eh, y para formar. De una forma divulgativa, de una forma eh, desenfadada, pero no por ello menos rigurosa, en, en lo que ha supuesto y lo que sigue existiendo, a pesar de todos los pesares, pero sigue siendo una realidad operativa de esa, esa civilización cristiana española o hispánica, esa cristiandad hispánica. Pero también se ve, eh, venimos observando, eh, probablemente los últimos 15 años, 10, 15 años, creo, tampoco mucho más, ¿eh? un cierto despertar de la causa de la hispanidad. Eh, ¿por qué, tanto en España como, como en Hispanoamérica, eh, ¿tú por qué crees eh, que, está, que se está produciendo ese movimiento? Pues, por ejemplo, se puede, se puede comprobar, se puede rastrear. En las publicaciones de libros, en las publicaciones de artículos, de, esta misma, de estas mismas revistas vuestras, de nuestro propio canal y de otros canales, de otras publicaciones, hay una, hay una reacción, hay una reacción. Creo que la gente eh, ha dicho un poco: basta, basta de mentiras, basta de calumnias, de falsedades, basta de falacias y de embustes, y, y, y basta de. Bueno, pues un, un, un fenómeno que es propio de los enfermos mentales terminales y es la autodenigración. Basta ya de, de autodenigrarnos y que, como tú bien decías, al final va a resultar que las únicas dos civilizaciones de la historia de la humanidad eh, que han sido deleznables y irreprochables en bloque ha sido el Imperio Español, la Monarquía Católica Hispánica. Y el nacionalsocialismo de Hitler, ¿no? Esto, esto es lo que está en el imaginario colectivo, al menos en gran, parte, en gran parte de España. Yo no conozco la situación de los hermanos de las naciones hispanoamericanas, pero bueno, ¿por qué piensas tú, o qué motivos, qué razones, qué motivaciones hay detrás de, esa, de, ese, de ese despertar y de ese resurgir, de, de reclamar, queremos conocer, queremos defender lo que nos ha configurado como, como civilización? Pues es una pregunta muy interesante. De hecho, yo creo que tiene que ver con que el fenómeno que se vendió como los libertadores, la libertad, la opresión, ¿no? Por otra parte, es un mito. Es un mito y ha costado muchísimo derribarlo. Porque la, las independencias de Hispanoamérica nunca han sido tal. Yo, a mi juicio, diría que han sido cambios de manos. Es decir, eh, han pasado de estar bajo, vamos a decirlo así, bajo la hegemonía del imperio español, eh, a ser parte ya no de un imperio como tal, con una presencia social, económica, militar, a ser parte de otros imperios, de, otros, de otras entidades, como por ejemplo podía ser el colonialismo francés o podía ser el colonialismo británico, que además coincidiendo con el modelo estadounidense, en vez de tener una presencia más social o militar, es más bien una injerencia económica. Entonces también de estas naciones vemos que hay una serie de poderes fácticos que lo que han intentado es que esos países se convirtieran en estados factoría. Por eso de ahí viene lo que nosotros vulgarmente podemos decir repúblicas bananeras porque muchas han sido, eh, muchos han sido países de los que lo único que se ha hecho es exportar producto. Luego también estos países se han dado cuenta de que eh, ha habido un mito, que es el del de colonialismo español, cuando España nunca ha tenido colonias, nunca han sido territorios subyugados al imperio, sino que han sido provincias. Es decir, han sido parte de España y han sido una provincia como podría ser cualquiera de las que tenemos a día de hoy en la península, o como podían ser las Filipinas, o como podían ser los territorios de África. Nunca ha habido un colonialismo entendido a la inglesa o a la francesa. Entonces, eso da mucho que pensar. Y cuando pasan 200 años, uno ya dice, eh, quizá con España, el fallo no era España. Porque a día de hoy, ¿qué país puede reprochar que sus propias miserias nacionales tengan que ver con la presencia hispánica en el año 1800, por ejemplo. Eso ya no se sostiene, ya no es una realidad, ya no es un argumento que los políticos puedan vender de que nuestro país va mal, es que el oro, lo que nos robaron. No, porque muchos de sus estados, a nivel de la política internacional, en el escenario global, ya están considerados como estados fallidos. Muchos de ellos se han sustentado a base de considerarse y de tener una entidad como narcoestados. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que ven en la hispanidad? ¿Qué es lo que ven en España? Ven una oportunidad. Y yo creo que lo que les une con nosotros una lengua, una religión, una cultura que se ha extendido a lo largo de los siglos, eh, al final es un pozo que ha quedado en su sociedad, que ha quedado en el imaginario, en el ideario colectivo. Y de alguna manera creo que volver a acercarse a España, como podríamos hablar de, de, del iberismo, ¿no? en el caso incluso de Portugal con España, ya sin salir de la península ibérica, creo que son fenómenos que, que lo mismo que tienden a explotar y a fragmentarse, el imperio español sufrió este proceso de balcanización y de alguna manera estos territorios ahora quieren, tienen una tendencia a volver a aglutinarse. Porque muchos de estos países han visto que han sido víctimas que, que han caído en la órbita de la Unión Soviética, que por C o por B eh, ha habido dictaduras comunistas, que ha habido mmm, dictaduras de todo tipo y que ha habido pues, eh, el caciquismo y los tiranillos de turno que han estado achacando todas sus miserias a España. Y al final eso ya no se sostiene, ya no es un argumento ni es un relato que a día de hoy se pueda comprar como digo, en el escenario internacional. Entonces, sí que hay proyectos en relieve, como puede ser el Parlamento Global Hispano, que está poniendo en contacto y está generando una serie de, de estructuras, una urdimbre para el entendimiento mínimo, básico, digamos, entre los países de habla hispana y con los que hemos tenido, eh, como digo, este acervo cultural, religioso y social. Entonces, <coughs> Perdón, yo creo que va a ser un fenómeno que, aparte de 15 años hacia acá, va a ser un proyecto a futuro. Y para mí la pregunta es: si a la Unión Europea, no a Europa, le conviene o va a estar a favor de esa primera unión entre ciertos países hispanoamericanos con España. Porque creo que la Unión Europea, y en la, la famosa Europa a dos velocidades, se siente muy cómoda con el papel tan, tan deplorable que está teniendo España. Entonces, puede ser una muy buena pregunta, una muy buena cuestión política de cara a las siguientes décadas, ver si les dejan entrar en el escenario internacional en conjunto con España. Evidentemente, porque la, la iberosfera, que, que bueno, yo también otros filósofos incluso se habló de esto, no Gustavo Bueno en España frente a Europa habla de ello, pero es cierto que la, que, que la civilización eh, hispánica, que es fruto del universalismo católico, pues no puede ser aceptado de modo alguno por el globalismo, por el nuevo orden mundial de, de la Unión Europea y todos sus satélites. Y creo que además del análisis que haces es muy bueno, Antonio, habría que añadir que también hay un elemento religioso, eh, hay un elemento religioso de este renacer hispánico, y es que cada vez hay más eh, grupos de católicos y, y más católicos también individuales que están muy hartos, muy hartos y muy cansados de la deriva que lleva tomando la Iglesia Católica, especialmente estos últimos 10 años, pero están muy hartos de que... Y esto hay que decirlo con todas las palabras, queridos seguidores. Igual que ninguno duda de que existe la ingeniería social a nivel político, también existe una ingeniería social en la Iglesia. Y la Iglesia está derivando hacia una Iglesia socialista, así con todas las letras, una Iglesia socialista, una Iglesia del progreso, con P mayúscula, de la izquierda y de la derecha también globalista. Eh, eh, y, 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 y creo que eso también, y, y, y es, eh, Antonio, pienso que es también de una manera especialmente particular en Hispanoamérica, o, en, o, o por incluir a Brasil, en Iberoamérica, creo que también hay, porque ellos han sufrido muchísimo la teología de la liberación, esa, esa supeditación o esa, esa deformación, perversión de la teología, del dogma católico, de la fe católica, en, en postulados marxistas. Con cierta terminología y cierto barniz eh, superficial eh, cristiano, pero que en el fondo no es más que un intento de, de, de legitimar de forma, entre comillas, entiéndanme, católica o religiosa, el, el comunismo. Y eso es lo que vemos en Lula da Silva, en, en Brasil, en todo el Foro de Sao Paulo, eh, pues to, todo lo que montó. El, el genocida del dictador Castro en Cuba y sus monaguillos, ¿no? Pues Hugo Chávez, Maduro, eh, eh, Bolivia, con, bueno, pues toda esta gente, ¿no? Que son todos tan amigos del Papa Francisco, pero que no, no tenemos que guiarnos por las amistades personales que tiene el Papa Francisco, tenemos que guiarnos por nuestra fe católica, ¿verdad, Padre Francisco? Que tenemos que guiarnos por la fe católica. Digo. Bien. Muy bien, pues queridos seguidores, Laus Hispaniae Lausdeo, eh, dos revistas que les recomendamos y que también nos van a comentar una promoción especial para nuestros seguidores. Sí, antes de eso, eh, Antonio, un segundito, y ahora vemos lo de la promoción. Vamos a ver, porque están preguntando en el chat, cómo pueden eh, encontrar la revista, cómo pueden apuntarse. Entonces, ahí en ese en ese contexto lo decimos. Entonces, eh, cada revista tiene, aparte de las um, cuentas en redes sociales, tiene su, su página web. Entonces voy a empezar, por ejemplo, con... Eh, Laus Hispanie, que es esta web de aquí, eh, y en la dirección es eh, laushispanie.es, ahí está. ¿Eh? Entonces ahí pueden encontrar la página web de la revista. Entonces eh, cuéntanos qué, qué hay que hacer para, para suscribirse. Bueno. bueno. Pues eh, la revista de Lausdeo y Laus Hispania tienen una, una estructura a nivel de página web que es idéntica. Entonces hay que ir a la pestañita de membresía y entonces ahí se le da a alta de miembro. En alta de miembro. Y aquí vale, es donde aquí uno tiene distintas su... formas de suscribirse. Eso es. Entonces, bueno, es eh, el pago, digamos, anual. Pero, claro, eh, bueno, no sé si comentar ya lo que íbamos a decir sobre la. Sí, ahora, ahora es el momento. Aquí es donde, porque aquí es donde se podrá hacer, ¿verdad? Perfecto. Vale. Bueno, pues eh, desde Laus Hispania y Laus Deo hemos considerado que para todos los espectadores y todos los suscriptores de la sacristía de, de La Vendée, pues queremos ofrecer una promoción en la suscripción anual a, a nuestras revistas. que mmm, hay tres modalidades. existe la modalidad de suscribirse a ambas, eh, que es la segunda que podéis ver en pantalla, que es la de abajo. luego está la modalidad de suscribirse solo a laus hispania y, por otro lado, la de suscribirse solo a laus deo. entonces, si, si se aplica, eh, en la página de membresía, como os he comentado, debéis eh, a la hora de introducir un código antes de meter ya los datos de, de la cuenta bancaria y todo esto, te pone introducir código de descuento. Eso es ahí. Tenéis que poner en mayúsculas sin ningún acento la palabra sacristía, y con eso lo que conseguiréis es la suscripción eh, de las dos revistas por 20 euros al año en vez de 25. La de Laus Hispania por 12 y la de Laus Deo por tan solo 9 euros al año. Entonces, eh, es un pequeño detalle que queremos tener con, con todos vosotros y bueno, esperamos que, que os suscribáis, que os guste nuestro contenido, que nos apoyéis y sobre todo poder ayudar a la sacristía de la vende con esta pequeña promoción y que también pues ellos nos, nos vayan recordando cada programa. Y, y bueno, dejen en, en la descripción del vídeo y todo esto. Dejen está, está, está ya en la, en la descripción del vídeo, está puesto ya Exacto. las dos direcciones. Por si acaso, de todas maneras, recuerdo: la, la otra eh, revista sería Lausdeo, eh, que tenemos Eso. aquí en la página web, que es como dices, exactamente igual: en membresía, alta de miembro, etc. Y la dirección eh, sería Lausdeo.es. Muy bien. Es. No obstante, también tenéis cuenta de Twitter, tienen cuenta de Facebook, me parece también. Bueno, de Twitter sí, seguro. Va. Sí, tenemos Facebook, Twitter y de la US Hispania ¿eh? se pueden conseguir los las revistas en formato físico a través de Amazon. De hecho, eh, bueno, este es el último número que hemos sacado. Que, a ver, no sé, así. Ah, Un segundo, ahí este se ve mejor. Concretamente, así. Ah, este pues, es un poquito monográfico sobre la guerra civil española, sobre algunos de los pasajes pues, como la Batalla de Teruel, el hundimiento del Baleares y un diario de guerra pues, que, que he podido digamos, res, eh, rescatar gracias a un compañero y. Por ello pues hemos podido hacer un estudio en profundidad sobre las vivencias de un combatiente de la batalla de Belchite, que además fue apresado en, en dos prisiones o en dos checas republicanas eh, en dos territorios distintos de la comunidad valenciana. Así que mmm, apuntaos y, y yo os lo recomiendo de corazón porque detrás de cada número eh, hay muchísimo trabajo y hay muchísimo estudio y estamos muchísimas personas detrás. Así que, ante todo, agradeceros este espacio y agradecer vuestra confianza. Y bueno, no creo que me quede mucho más por decir, solo agradecer que nos hayáis invitado también. Un honor, Antonio. Y sabiendo que, siendo conscientes de que estamos formando un frente amplio, que es, que es lo que siempre el padre Francisco y yo... Eh, reivindicamos esa formación de un frente amplio hispánico eh, eh, en el que no hace falta que todos pensemos exactamente lo mismo sobre todas las cuestiones, eso también es verdad pero sí es cierto que hay una convergencia en lo fundamental y lo fundamental pues ahí está la de la Lavendé, ahí está la Aus Hispania, la Ausdeo y, y, y muchos otros contrarrevolucionarios hispánicos, muchos otros eh, españoles de ambos hemisferios eh, que se unen a esta, a esta lucha por, por, por la defensa no solamente de lo hispánico sino que de, 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 de lo hispánico en relación con lo que tenemos enfrente Antonio porque enfrente tenemos dos opciones o la derecha liberal que es la nada o la izquierda marxista que es el caos entonces, ante la izquierda marxista que es el caos y la derecha liberal que es la nada, y soy generoso y benévolo diciendo la nada, pues la alternativa, sí, la alternativa no es otra que la Cristiandad hispánica y volver al reinado social de Cristo, que no otra cosa fue la monarquía, la monarquía católica. Pues Antonio, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu colaboración. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias, buenas tardes bueno, pues, padre gabriel, yo creo que es momento, si te parece, de recordar, por ejemplo, uno de nuestros patrocinadores eh, para que luego no se nos no lo dejemos para el final y podemos hablar de eh, Gcardio.es, esta empresa que ofrece estos servicios de cardioprotección, no con el desfibrilador externo automatizado o dea que viene ahí, en la imagen, eh, ofrece también la formación para usarlo para para atender a una persona que esté sufriendo una crisis de este tipo, aparte de otro tipo de emergencias también, que también tienen material y formación para atender, y el mantenimiento, ¿no? Una empresa eh, que, que nos ayuda con, con este programa y que nosotros recomendamos también como, como, bueno, como este servicio que es tan útil en parroquias, en colegios, en eventos, como, como peregrinaciones, precisamente de la que vamos a hablar. No sé, a lo mejor. En obispados, en obispados, en obispados también. Hay que tener, en Obispados, sí, cuando, sí. con, sobre todo con, con toda la gente que está en los obispados, que sigue nuestro canal, Padre Francisco, sigue nuestro programa atentísimamente todo lo que decimos y toma nota y nos transcribe y, y luego nos saca de contexto, pero bueno. Pero para ellos no, también. Y, que... y, 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 no, y no lo decimos, no lo decimos de. Alguno de, de, dirá, ¡oh qué gracioso! Porque no, no. Pero ciertamente, a, a veces también recibimos mensajes de obispos que nos, nos eh, felicitan por nuestra labor y no es, no es, ninguna broma. Lo decimos totalmente en serio. Aquí de todo: sacerdotes, laicos, obispos. Estamos todos en este, en este empeño de, bueno, pues de intentar colaborar con esta voz contrarrevolucionaria dentro de la Iglesia y para el mundo. Eh, precisamente yo le decía lo de la peregrinación, porque vamos a tener con nosotros ahora mismo, que le vamos a dar paso a, a José María, eh, a José María García, que nos va a hablar de la peregrinación de Nuestra Señora Cristiandad. ¿Te quieres quedar, verdad, Gabriel? ¿O prefieres salir un, un ratito? Lo que tú quieras. Yo, yo lo que diga el filler del programa. Con libertad, bueno, con libertad. Si no, ya se, eh, me dices y ya está. Si, si no, mejor quédate tú con él. Quédate tú con vale, él. venga, pues ahora nos vemos en la, en la tertulia. Muy bien, eh, damos paso a José María García. Muy buenas tardes o noches, yo como estoy en América no sé muy bien qué, qué tenemos por allí. Bienvenido a Santa Cristina la Vende. Gracias, bien hallado. Bueno, pues eh, José María eh, nos viene a hablar de la peregrinación de nuestra Señora Cristiandad, que ya hace unos días eh, avisamos que comenzaba la campaña, digamos, y en este momento es que además han comenzado, porque entonces las inscripciones de los capítulos y en este caso comienzan las inscripciones en general. Entonces, eh, además, con algún otro mensaje que nos pueda dejar eh, y animarnos a participar. Entonces, cuéntanos un poquito si quieres. Eh, bueno, para quien no lo conozca, porque cada vez eh, tenemos más seguidores en nuestro canal, estamos ya cerca de 27.000, si no hemos pasado ya. Eh, ¿En qué consiste esta peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad brevemente? Pues Nuestra Señora de la Cristiandad es una peregrinación que organiza un grupo de laicos. Eh, aglutinados en torno a una asociación y este, ser, este será el tercer año que gracias a Dios pues siempre va a más y con grandes frutos espirituales eh, no lo puedo resumir más bueno, eh, a ver, vamos a decir en, la, en el aspecto práctico se trata de una peregrinación eh, que dura, o sea, es una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Covadonga eh, desde Oviedo hasta Covadonga, como está señalado aquí, en julio, y que bueno es semejante a la que se hace en otros países, ¿verdad? Como la peregrinación que se hace en Francia a Chartres, es que estoy un poquito perdido siempre ahí con eso. A Chartres sí, y Chartres la que se, se hace tengo. también en Argentina, Nuestra Señora de Luján y tal vez haya alguna más por ahí en algún sitio, no sé. Eh, en Estados Unidos están haciendo otra. Estupendo, pues es una peregrinación que se es lógicamente como cualquier peregrinación siempre un encuentro, en este caso con con la Virgen de, de Covadonga. Pero tiene una nota característica que es la vivencia de la liturgia en la forma eh, tradicional, no, la forma que hasta el motu proprio tradiciones custodes se llamaba forma extraordinaria. Ahora, pues bueno, pues lo llamamos otra forma tradicional. En particular de la misa eh, siempre, por si alguna persona también tiene alguna duda en eh, consonancia con las, con las normas de, de la Iglesia actuales, que, con las que no estamos del todo de acuerdo, pero eh, bueno, pues hay que cumplir y obedecer. Y con la autorización de, también de los obispos, eh, digamos, bueno, en este caso del obispado de Oviedo, que es donde está, no es que sea una cosa así extraña, ¿no? Entonces invitamos desde este programa siempre a participar. Como pone aquí, quedan 64 días y están abiertas ya las, eh, las inscripciones. En la página web, no es, eh, voy a poner ahora la página web, pueden encontrar toda esta información. Pero además, eh, creo que, no sé, si, a lo mejor me equivoco. Eh, estás al cargo de algunas cuestiones de también de, de organización y voluntariado, verdad? y quizá en ese campo se puede pedir alguna colaboración. pues sí. sería muy importante que todos los peregrinos eh, que, que así lo, lo estimen eh, ayudasen con el voluntariado. es una faceta de la peregrinación eh, realmente interesante. Sí. Muchos de los que estamos en ese lado, en el lado organizativo, preferimos peregrinar de esta manera que caminando. Con todos los beneficios que tiene el caminar, pues el, la vocación de servicios que muchos podemos tener se ve grandemente saciada con este trabajo. Estamos hablando falta, de que… El, sí, porque el año pasado participamos, porque yo estuve también ahí sufriendo, entre otras cosas, porque no me fue demasiado bien lo del tema de, de las caminatas… Participamos unas mil personas, si no me equivoco, y este año, pues me imagino que se está organizando pensando en más gente todavía, ¿verdad? Pues sí, no sabemos el número porque el periodo de inscripción se ha abierto hace bien poquito, pero todo pinta que va a, ir, va a venir más gente y pues podrían ser perfectamente 1.500 personas, incluso más. Y a modo bueno, de ejemplo, no... el año pasado fuimos aproximadamente 70 voluntarios y este año pues necesitaremos más. Nosotros en nuestro canal, por ejemplo, que como digo desde la primera edición hemos estado recomendando la participación, eh, hemos casi triplicado el número de seguidores en el canal. Entonces es fácil que muchos de nuestros seguidores se apunten, así que es posible que sea un número muy grande y es necesario que ya está eh, esta colaboración, no, no solamente con la participación en la organización de los capítulos, etcétera, sino en la organización general. Si alguien quiere colaborar en, en estos servicios que pueden ser distintos, me parece que tú estás un poco más encargado, si no me equivoco, del, 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 de los traslados, ¿verdad? Sí, así es. Estoy en el área eh, de ¿cómo, ¿Cómo tienen que hacer? ¿Dónde tienen que recurrir dentro de la página? Pues las inscripciones están en la zona de. Eh, eh, no tengo la página abierta ahora. Es la zona en la que eh, se puede aportar. Siempre hay eh, opción de apuntarse a algo. Que, que el peregrino vea que es más apropiado a su forma. Uh -huh. Desde, hay o sea, una ya... zona de, de, colaboración, de colaboración, si no recuerdo. Colaborar, por aquí, ¿cómo ayudar sí. voluntariado y donaciones, verdad? Sí. Entonces aquí serían voluntariado. Voluntariado, eso, yo. Bueno, es bastante intuitivo. Eh, Bien. Las áreas más importantes son las de logística, donde hace falta gente que tenga capacidad de sacrificio, no solo espiritual, sino físico, y donde el trabajo es intenso durante los tres días. Cualquier voluntariado que quiera, cualquier voluntario que quiera inscribirse, pues debe tener presente que esos tres días son, son bastante intensos. Y a la par que enriquecedores. Y las áreas, además de las de logística, pues son las de cocina, de transporte y orden, sobre todo, tanto en la marcha como en el campamento. Sí, aquí están todas explicadas. Vienen los requisitos, viene la, la información y la inscripción. Y luego me imagino que algún encuentro previo y de coordinación, digamos, para toda la preparación. O sea, que es un servicio muy importante y que realmente, vamos, eh, yo lo vi el año pasado, todo el trabajazo que, que suponía coordinarlo todo, porque claro, una peregrinación con tantísima gente, estamos hablando que no es solamente preparar un sitio, es preparar cada sitio donde se va parando, donde se va durmiendo también. Eh, además de preparar las, las mismas estructuras para las celebraciones, porque lamentablemente, como ustedes saben, con las normas actuales, pues de forma normal no podemos celebrar en las parroquias la misa tradicional, con lo cual hay que hacerlo en la calle, pero claro, hay que hacerlo de la manera más digna posible, lo cual equivale mucho trabajo también. En fin, que hay trabajo para todo el mundo que quiera colaborar y es una manera muy bonita de poder participar, eh, pues eso, como para que otros puedan participar, pues eso en el... En el camino y en la participación, digamos, de, de una manera más normal, más eh, en fin, más ordinaria. ¿no? Así que esta es la, la, lo que hacemos: invitar a todos a que puedan inscribirse en la, en la prevención. Recordamos que la peregrinación funciona con capítulos, es decir, no es que uno se apunte solo, sino que se apunta en grupos, de tal manera que en la misma web se pueden encontrar los capítulos que ya están inscritos. Siempre uno puede consultar, digamos que uno está solo, y dice, no sé con quién apuntarme. Pues bueno, en la misma organización le dirán, mira, hay un capítulo cerca de tu zona con quien puedes coordinar, pues para la logística inmediata, ¿no? Que es como se suelen organizar los capítulos a la hora de caminar juntos, etcétera eh, Y siempre preguntando, se si puede conseguir algo, porque. Aunque uno no, no sepa a quién pertenecer, puede, puede, digamos, entrar. Entonces, dentro de estos capítulos también hay que inscribirse. Eh, una vez que uno hace la inscripción, se inscribe como miembro un capítulo, para lo cual tiene que haber coordinado antes con el capítulo, de acuerdo con las informaciones que se le dé. Y ya está, básicamente eso sería todo. El, recordamos las fechas de la prenación que son el y al 24. 22 al 24 de julio y que es el camino es desde Oviedo hasta Covadonga no que son prácticamente 100 kilómetros de caminata dura pero la verdad es que es una peregrinación preciosa pueden ver los vídeos de otros años que están en el en el mismo eh, la misma web se pueden ver para quien uno quiera ver pues eso el, el espíritu que se respira pues no sé si tienes alguna otra cosa última que añadir sobre este tema pues sí don Francisco sobre todo agradecerles a ustedes que nos dejen este espacio para solicitar esta, esta ayuda invaluable de los voluntarios que vengan, es, eh, añadir que mmm, en, la asociación y la peregrinación se mueve exclusivamente a base de las inscripciones de los peregrinos y de donaciones, que también es una ayuda muy necesaria. Y nada más, agradecerles todo lo que hacen ustedes y que estamos dispuestos a acoger a todo el que venga dispuesto a ayudar. No es más que ponerse en contacto y haremos todo lo posible porque hagan todo lo que esté en su mano para ayudarnos a hacer esto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, esperamos vernos allí en, en, en Oviedo y en Covadonga, si puede ser. Si Dios quiere. Adiós. Adiós, padre. Muy bien, bueno, pues estamos con tiempo de sobra hoy, así que vamos a ir pasando por lo menos a los sacerdotes que estén ya conectados. Eh, eh, padre Gabriel, tranquilo que, que hay tiempo de sobra, pero bueno, mientras tanto, mira, pues así voy a aprovechar con el padre Juan Manuel Góngora, un poquito, padre Juan Manuel. Muy buenas tardes, noches, no sé qué es allí. Ya será de noche, supongo, ¿no? Sí, sí, aquí ya es de noche. Bueno, muy buena a todos, eso es lo Sí, son casi las 10 menos 3, así que ya podemos decir que es de noche. Pues, este mira, día mientras que... hacemos un, un poco de tiempo, explícame esto que me has mandado. Ah, lo que acabo de pasar por el grupo. Sí, pues sí. me lo han pasado. Eh, a ver si lo podemos ver. Y eh, bueno, mientras voy diciendo, pues eso okay. que. Me han pasado esta imagen que pues, se ve en su telegram, el, el activista Albise Pérez pues, ha convocado para mañana um, una concentración en contra ¿no? de, de esta regulación que se ha hecho recientemente contra la, las concentraciones la, que, se, que se convocan ¿no? las oraciones comunitarias frente a Mortorio. Entonces, mañana a las 7 de la tarde, como pueden ver, en la calle Hermano Gárate, pero, Hermano Gárate, ¿no? Bueno... Eh, pues Eso pone esa, hermano garate número 4. número 4, pues allí, a las 7 de la tarde, habrá esa concentración ¿no? para manifestar pues, esa contrariedad frente a una legislación punitiva y totalmente liberticida, ¿no? porque quieren revestir de acoso lo que es realmente una liberación contra la cultura de la muerte, ¿no? el, el ofrecer una ayuda a esas mujeres que en muchas ocasiones, ¿no? y como hemos visto estos últimos días, estamos viendo en redes sociales múltiples testimonios de, de mujeres que, que han acudido al aborto eh, pues sin saber casi lo que hacían, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que, que es muy necesario, ¿no? Que se eh, una, una pregunta, ¿Esta, ¿esta manifestación entonces la está convocando este mismo albise o es que es una, más gran, una convocatoria más grande? Creo que es sí. el Por tema. Pronto... Porque a veces es importante saber cuando uno va quién convoca, aunque uh -huh. el rezar no es delito, era un movimiento, ¿verdad?, que, que se estuvo teniendo, eh, haciendo... Pero yo creo que esto va aparte, ¿verdad? ¿O sí, yo parece? mirando así el Twitter de, de rezar no delito que bueno también forman parte, ¿no? De, de la asociación enraizado y demás. Uh -huh. y, y no he visto así, lo mejor que haya una aportación por parte de ellos, ¿no? Pero o que sea que esto es una, una cosa particular. Uh -huh. Bueno, pues uh -huh. entonces yo ahí ya no lo sé exactamente, pero bueno, hay cada uno que vea. Hombre, evidentemente siempre una convocatoria para rezar no está mal, pero pero en fin, más bien busquen sí, bien todo, información porque yo ahí no me atrevo yo tampoco a decir. Ahora estoy viendo y no, no lo sé. Así que, sobre todo aquellos que asistan, pues que por lo menos lo hagan con esa intención de rezar y de. Y de eh, te voy a poner una tarea durante el programa. Anda, a ver si puedes informarte un poquito qué más hay, ¿vale? Para, para dar alguna sí, información mejor. No vaya a ser que estemos y lo decimos con toda claridad, porque bueno, si está, esto está, estaría bien, pero, pero que uno sepa lo que va. Que siempre es importante saber quién, quién convoca las cosas, ¿verdad? Bueno, pues eh, damos la bienvenida también al padre Rodrigo Menéndez Piñar, muy buenas noches. Buenas noches, querido padre Francisco Góngora, y buenas noches a todos nuestros seguidores. A ver, padre Francisco Torres, buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Aquí una semana más. Estoy yo mirando aquí en el chat que veo cosas raras, pero no me acabo de enterar de qué es lo que pasa. Pero bueno, aquí me dicen que... Esto lo ha, lo ha convocado al vice y que se ha sumo, eh, sumado más gente, dicen. Mm. Sí. Hombre, a ver, me parece bien, eh, pero, pero no sé, investigar a ver si hay alguna asociación así, asociación, porque esto no sería, sería un particular. El tema de las concentraciones es importante porque, aunque en principio hay libertad de concentrarse, siempre conviene saber quién convoca, porque si pasan cosas raras luego es lo que tiene. Bueno, padre Gabriel, bienvenido de nuevo. Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores y a vosotros, queridos hermanos sacerdotes. Muy bien. Ah, me, mira, estaban comentando por aquí, eh, Giuseppe, que, que el otro día parece ser que detuvieron a una chica rezando, ¿sí?, en España. Eso sí. no lo he visto yo. ¿Tú lo sabes, ¿Lo eh, Paco? Lo, sí, lo ha publicado hace poco Albíce Pérez en su canal de Telegram. Ok. Y entonces, a raíz de esa, de esa detención, era convocado para mañana 19. Una, pues una concentración en, delante de esa clínica para, para eso. Para un poco uh -huh. de protesta, porque se detiene a la gente en España por rezar delante de un abortorio y, bueno, pues también por, por ese motivo de rezar por la vida. Entonces, bueno, yo, si queréis, os lo leo aquí lo que le ha puesto. Lo a último ver. que ha puesto es: diversas organizaciones se suman a la convocatoria Provida frente al mayor abortorio de España. Directivos y miembros de organizaciones como Provida. Eh, Azteoir, jóvenes católicos 40p e incluso asociaciones civiles saldrán mañana viernes a las 7 de la tarde a reclamar libertad ante la última detención de un ciudadano por el hecho de rezar en silencio en plena calle. Viernes 19 a las 7 de la tarde, calle Hermano Gárate 4, Madrid. Esa es la convocatoria que, que se ha puesto aquí. Ok, entonces Azteoir, por ejemplo, también está convocando. Sí, sí, por lo que pone aquí, sí. Vale, es que yo me va fatal el, el internet. Si me lo, mira, míralo bien este Góngora, tú que tienes el, internet, el Twitter más a mano, vale que, que, lo, hayan, que lo hayan convocado. Digo, por, hombre, por verificar, ¿eh? porque es decir, no es lo mismo una persona particular que una asociación. Y siempre me gusta dar la información, que sea una cosa un poco de última hora, decirlo. Y bueno, como es para mañana, sería bueno que pudiéramos dar la información bien. ¿eh? Sí, el, el, pu el publicó la noticia el 17 de mayo. Intervención, con foto, ¿eh? Intervención policial por rezar frente a la clínica abortista Dator en Madrid. Según la ley aprobada por Podemos y PSOE, es delito rezar en la calle si hay cerca una clínica de este tipo. Entonces, a raíz de esa, de esa noticia, él ha convocado de motu propio esa, esa, esa concentración para mañana y se ve que se habrán ido uniendo asociaciones. Ya, el problema es sí, eso que... A mí estoy me mirando ahora mismo... Estoy mirando eso en la página web, tanto de Hazte Oír como en su Twitter, no aparece nada aún. No sé, a lo mejor lo hayan compartido en plan yeah. con luego, el electrónico. La foto, este es, el, Pero, este es el Telegram, entonces lo tenéis aquí, y esta es la, la foto esa. que puso de la intervención. ¿eh? Lo, bueno, luego nos acusan, luego bueno. nos acusarán de ser del yunque y esas cosas. Bueno, pues tú verás qué problema hay. Estamos ya acostumbrados, ¿no? Mira, yo tengo el premio, el premio del año pasado, que justo lo digo el año pasado, aquí lo tengo. Efectivamente. Lo, lo y que... si nos dan un premio a toda la secretaría de la Vendée, también lo vamos a aceptar, yo por lo menos, a mí me parece que. <laughs> Madre, Sobre pena. todo porque eso... lo, lo mencioné, no sé, bueno, eh, no, que este no, premio no era solamente para mí, sino para todos nosotros. Vamos a ver, vamos ahí, a ver, ahí. vamos a ver. ¿Es que dudáis acaso que la Conferencia Episcopal Española nos va a premiar? Nos van a premiar la próxima, los próximos premios Bravo. Y en el próximo los... premio Bravo ya estamos haciendo campaña. Bueno, venga, vamos a, voy placer. a poner la sintonía y empezamos la tertulia, que tenemos un tema interesante hoy. Ya sabes, soy tu siempre a tu lado contigo siempre y hasta que muera una bueno, pues vamos a, a comenzar con este tema de la política católica, que como digo es un tema de estos mmm, en los que, bueno, eh, Siempre hay quien dice, no, pero hombre, es que esto hablar de política, pues, pues en la Iglesia siempre se ha dado una enseñanza que tiene que ver con la, con la vida social y con el, el orden en la vida social de cara al bien común, que al menos esa era la doctrina tradicional. Hoy, eh, en fin, eh, se hizo un poco de todo, pero creo que es conveniente que analizamos un poco este, este asunto de manera... De manera teórica y de manera práctica. A mí eso me gusta mucho porque León XIII, en la Inmortal Edey, cuando habla de la constitución cristiana de las sociedades, ya saben que yo me resisto a poner estados porque él no lo dice, eh, cuando habla de esto, eh, pone esos dos criterios. Dice, una consideración teórica y una consideración práctica. Entonces me parece bien que se hagan las dos cosas porque a veces una cosa puede ser enemiga de lo otro y, y no conviene eh, liarse. no Entonces, no sé quién quiere arrancar el tema así para empezar con lo general y luego ir ya. Precisando. Yo simplemente quiero decir muy breve, pleno, decir muy breve que, que política, no podemos reducir la política al juego de partidos, a la partitocracia actual que, que tenemos en, ante nuestros ojos. La política, eh, primero, primero que la política está unida a la ética, ¿eh? y, y justo en la ética Nicómaco, en Aristóteles. Eh, termina diciendo, bueno, eh, y ahora, eh, a, a continuación, vamos a, ¡pum!, y conecta la ética con la política. Hay una prepolítica, digo que hay una serie de verdades éticas previas a la política, eh, que es la ley natural y que también tiene su desarrollo político y, y jurídico, que es eh, el derecho natural y que es lo que siempre la Iglesia... Eh, defendió eh, en toda su extensión hasta que se quiebra después del Vaticano II, eh, porque la Iglesia apuesta eh, por eh, idolatrar la democracia liberal, la democracia liberal que, que, que no es otra cosa lo que tenemos actualmente, que ese consenso de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los socialdemócratas, cada vez más socialistas y menos demócratas, y los demócrata cristianos cada vez menos cristianos y, y, y es lo que tenemos entre nuestros ojos. Luego, no se puede, y, y, y no quiero decir más por ahora, no se puede tener una visión reduccionista de la política eh, pensando que solamente la lucha de partidos. Hay una prepolítica que, por ejemplo, es lo que estamos haciendo en nuestro canal de la Vendé, que es aportar una serie de, de nociones, de, de conocimientos, de fundamentos eh, que son imprescindibles de cara a, a una acción política eh, más concreta, pero sin olvidar esos fundamentos previos. Le he mandado al padre Francisco, os lo puedo poner en pantalla, una serie de lecturas que recomiendo a nuestros seguidores para que puedan, en este sentido, eh, conocer publicaciones que, que, de, que, que, que les alimenten, que les nutran intelectualmente de cara a estas cuestiones que, que acabo de explicar. En primer lugar, pues, por ejemplo, tenemos la revista Verbo. Una revista benemérita, la revista Verbo, revista bimestral de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y cristiano, que se lleva editando eh, la Friolera de 60 años. Una revista profunda de, de, de pensamiento. Eh, eh, quien no parta de unos conocimientos previos puede sentirse un poco perdido a comienzo, pero un, una anotación que quiero hacer: un amigo mío de Madrid. Eh, eh, profesor de matemáticas de secundaria de matemáticas, luego con ninguna formación humanística se suscribió a la revista Verbo. Yo ya hace unos años, eh, por, por invitación mía, me comentaba que en los primeros números, pues había muchas cuestiones, muchas nociones de filosofía, de teología, de derecho o de historia que, que no que se le pasaban, que no las comprendía, pero que a, a medida en la que, en la que perseveró leyendo la, la revista Verbo, número tras número, pues poco a poco fue haciéndose con un acervo de, de conceptualización, de conocimientos, y, y a cada número de verbo que leía, pues cada vez comprendía más todos los desarrollos que estaban realizándose en ese punto. Y termino con dos publicaciones eh, de dos grandes autores eh, del derecho natural, de dos grandes eh, teóricos del derecho natural, de la filosofía jurídico-política, filosofía del derecho. Primero es... Eh, Miguel Ayuso, Miguel Ayuso, un gran intelectual tradicionalista. Ahí tenemos una de sus últimas publicaciones, Cuestiones Fundamentales de Derecho Natural. Él es el, el editor, el editorial Marcial Pons. Marcial Pons, estamos hablando de un volumen, eh, un volumen reducido, 220 páginas, 220 páginas, no tiene más. Cuestiones Fundamentales de Derecho Natural son las actas de las Jornadas Hispánicas de Derecho Natural en Guadalajara, México, que se llevaron a cabo en el 2008. Y, y termino con eh, la segunda obra eh, de otro gran jurista, filósofo del derecho natural, que es Danilo Castellano, eh, italiano. Danilo Castellano, Introducción a la filosofía política, un breve manual. Eh, igual, es un, esta colección de Prudencia juris de la editorial Marcial Pons. Estamos hablando de unos libros, que este es todavía más breve, 170 páginas. 170 páginas, miren, eh, para que vean que todos los libros no son tochos, que luego me lo echan cara el padre Francisco. ¿Eh? No, los tuyos sí, este es de Danilo Castellano. <laughs> o sea, vamos a ver, los tuyos sí lo son. El de Danilo Castellano es más, es más sensato. Claro, es que yo voy, como estos son Ahí de los libros que me vas, bueno, voy, voy sumando, voy sumando, otro, 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 y claro, al final se va haciendo un tocho, que aquí es lo que acaba siendo los míos, porque acaba siendo un, una recopilación de lo mejor de, de, de estos grandes maestros: Danilo Castellano, Miguel Ayuso y otros tantos intelectuales tradicionalistas hispánicos, grandes, eh, <laughs> grandes pensadores. Que desarrollan todo esto para que no reduzcamos eso a la, la política, pues a, a, a lo que nos han vendido, ¿no? Y, y echar un papel en, en una caja de cristal cada cuatro años y nos digan que la, que la democracia es lo mejor que, que ha existido nunca. Por, su, por supuesto, la democracia liberal, no la de Pericles, de, de la antigua. Buena, buena breve eh, introducción del tema, eh, breve no, te, no es, pero está bien. Vamos a ver, la cuestión que es importante entender es que eh, la fe católica, a diferencia de, de otras religiones antiguas, que estaban muy fundadas, porque había religiones públicas, religiones civiles, pero estaban muy ceñidas a una nación. Por ejemplo, yo que sé, el culto público romano o el culto público que tuvieran los persas o lo que fuera. Eh, el, Cristianismo es la primera eh, religión que funda una sociedad más allá de las naciones políticas, de tal manera que hay distintas naciones, incluso distintas culturas, que pueden ser cristianas. Esto crea todo un desarrollo político que se puede muy, ver muy bien en la iglesia primitiva. Entonces, yo quería preguntar al padre Rodrigo, que le había comentado antes que preparara un poquito esto, para poner las bases, digamos, también históricas, que también me decía el padre Gabriel, ¿no? Desde el inicio, ¿no? ¿Cómo estos primeros cristianos se enfrentan a esta situación? ¿no? Por ejemplo, a vivir en mitad de una sociedad que está basada en el paganismo, con criterios y valores en muchos casos totalmente contrarios al cristianismo, incluso que les llevaba a perseguirlos a muerte. Sí, eh, no me ha dado tiempo a prepararlo como me lo habías pedido porque he tenido un día de locura, pero bueno, intentaré responder más o menos. Es lo que tú decías al principio, hay una novedad clarísima con el cristianismo que creo que es muy importante subrayar a nivel de, de fundamentos. ¿no? O sea, los primeros cristianos se encuentran, eh, vamos a simplificar muchísimo, con un imperio romano que es hostil. ¿no? Y sin embargo, reconocen la autoridad natural de, de, del imperio romano como autoridad natural propia. ¿Eh? De hecho, el mismo Jesucristo, en la conversación con Pilato, pues le dice que no hubiera tenido autoridad si no se le da de lo alto. ¿no? Entonces, de alguna, manera, de alguna manera, es un reconocimiento de la autoridad legítima. De, de Pilato, en este caso, como representante en el pasaje evangélico del Imperio Romano. ¿no? Pero lo que tú también decías, nunca se consideraron un pueblo propio, pertenecientes a una raza o a una tradición social que les convirtiese en una especie de sociedad civil, dentro de una sociedad civil más amplia, más grande en la que habitaban, ¿no? Sino que eran, eh, como dice el Apocalipsis, pues hombres de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de, y de toda nación. ¿no? Pero ojo, a la vez nunca se consideraron tampoco en principio meros ciudadanos que profesaban un credo concreto distinto a otros, ¿eh? una especie de opción personal, eh, aunque estuviesen convencidísimos de que era la opción eh, verdadera, pero nunca lo concibieron así y esto es, digamos, eh, es una mentalidad podemos llamarla muy moderna, eh? O sea, aquí hay una sociedad civil a la que todos pertenecemos, y mientras no respetemos, pues cada uno puede tener sus gustos, sus ideas, sus convicciones, y dentro de ese cajón entraría la religión. ¿no? Jamás los cristianos lo concibieron de esta manera, ¿no? Sino que es verdad que luego la, la, la concepción y el desarrollo orgánico de esta doctrina es posterior, lógicamente, pero en un principio se ve claro que ellos entendían que la iglesia era una verdadera y perfecta sociedad, se ha dicho después, no perfecta en el sentido de que tiene los fines propios para los medios propios para alcanzar su, eh, su fin, no. y una sociedad que es de un orden sobrenatural, que presupone, por lo tanto, a una sociedad de orden natural, que es lo que llamamos la comunidad política. entonces, análogamente a lo que consideramos las relaciones entre la naturaleza y la gracia, habría que considerar análogamente las relaciones entre la comunidad política y la sociedad eclesiástica, ¿no? Y todo esto, como digo, es un corpus doctrinal que luego se irá desarrollando, pero que bueno, muy pronto tendrá sus exponentes, tanto enfrentando problemas prácticos. Eh, pensemos en Ambrosio, por ejemplo, cuando se enfrenta al propio Teodosio el Grande, aquel que antes ha citado Ferraute, que hizo la religión cristiana como oficial del imperio, con el Edicto de Tesalónica en el año 380. Y que era el soberano de, de todo el imperio, el hombre con más poder. Y después de una matanza que le hace, que se pasa un poco de rosca corrigiendo a unos malhechores, eh, San Ambrosio eh, le excomulga, le amenaza y le intenta corregir moralmente. Y al final, ese Teodosio eh, se viste de penitencia y hace penitencia. ¿no? O sea, digamos, es la primera vez más o menos pública que un emperador, por encima del cual no hay nada, en la vieja concepción, eh, imperial reconoce a una autoridad superior a la suya, en este caso a la de Dios, y en el orden práctico para la actuación y las leyes en romanas se comenzará a entender que hay una regla primera que regla a las demás, que es la fe católica o la doctrina católica, ¿no? Es verdad que esto es ya posterior, cuando el imperio romano se va cristianizando, pero desde un comienzo, digamos, esta línea se ve por una razón muy sencilla y esto es lo que yo quería ahora eh, culminar, ¿no? porque Dios entiende que es el creador de la naturaleza, es un Dios trascendente, un Dios único, y también el creador de la gracia. Entonces es el creador de la comunidad política y es el creador también de la sociedad eclesiástica. O sea, tienen un mismo origen estas dos sociedades y por lo tanto tienen un, un, también un, un fin que converge y que de alguna manera es una cierta participación de Dios. No vamos a entrar aquí en la explicación de esto, ¿no? Porque evidentemente son fines distintos, no se confunden, pero por utilizar ese lenguaje que luego fue el Concilio de Calcedonia acerca del misterio de Jesucristo, es una especie de unión sin confusión y una especie de distinción eh, sin separación. O sea que de alguna manera entendían que tiene que ver una cierta ordenación de la comunidad política a los fines últimos del hombre. Es verdad que su fin propio es el bien común, pero entendían que la mejor manera de cumplir, de alcanzar ese bien común, sin duda alguna, era precisamente a través de que las virtudes y las leyes y los principios cristianos permeasen la sociedad, precisamente por esa, por esa relación de que Dios es el creador de la naturaleza y de la gracia. Y que si la gracia supone la naturaleza... Eh, no la destruye, sino que la purifica y la perfecciona y la eleva. Por lo tanto, las leyes que sean de impronta cristiana, los principios cristianos, nunca van a destruir al verdadero hombre ni a la comunidad política, no la van a suplantar, como podría ser una concepción más de tipo oriental que sí que se dio en la historia, sino que va a ser la mejor manera de cumplir su fin propio. Resumidas cuentas, para una mentalidad muy moderna liberal, es una única sociedad y cada uno aquí profesa lo que quiere y que nos respetemos todos muy bien. Eso no es católico. Y por una concepción de una sacralidad de tipo oriental, que a lo mejor se daba, por ejemplo, antes se citaba a los persas, ellos sí hacían de su religión eh, un pueblo, un Estado, aunque aquí es anacrónico, evidentemente, este término, y por lo tanto no existían estas dos sociedades. Había una confusión de ellas. ¿eh? Unión sin confusión, eh, distinción eh, sin separación. El, eh, a mí me gustaría, simple, por, por hacer una reseña breve de un tema que me llamó mucho la atención cuando lo estuve estudiando. Eh, es, tengo mala conexión a internet, posible. Si se me escucha muy mal, me lo decís y me conecto con el móvil. Eh, ¿Se te escucha bien en principio? Bien, pues eh, a mí me llama mucho la atención porque se habla de Ambrosio. San Ambrosio, claro, vivió estos momentos, pues. Eh, Finales del imperio, más todavía San Agustín los vivirá, ¿no? pero ya San Ambrosio tiene el momento en el que el imperio se hace cristiano con Teodosio, pero luego, después del edicto eh, de, de Tesalónica, hay sus, sus bandazos, porque entre otras cosas, entre la cuestión arriana y la cuestión arriana, en fin, hace un, unos problemas muy gordos. Hay una controversia muy llamativa que es la controversia del altar de la victoria, que se ha hablado muchas veces. Eh, en el Senado había una, un altar a la diosa Victoria a la que se hacían sacrificios. ¿no? Cuando se hace el evicto de Tesalónica y se convierte oficialmente el imperio a la religión católica, se elimina el altar, pero después, eh, eh, me, no me acuerdo si es eh, Graciano, me parece, lo vuelve a poner y se vuelve a poner el altar. Entonces eh, hay un momento en el que se vuelve a quitar, se vuelve a poner, hay como un, una especie de tira y afloja porque efectivamente la cosa no estaba tan clara. Y entonces. El, eh, hay una, una, una polémica, porque eh, Símaco, que está en el, en el Senado, pide que se vuelva a instaurar los sacrificios al altar de la Victoria. Y ahí escribe Ambrosio al emperador y lo, hace toda una carta, un discurso, donde de alguna manera le habla con autoridad, como ahora estabas diciendo en el caso de Teodosio. ¿no? En este caso es Valentiniano II, creo recordar. Y entonces le dirige a él como aquel que tiene autoridad. Claro es muy distinto cómo los cristianos primeros se dirigen al emperador un poco pidiendo esa tolerancia en cierto sentido, decir, oye, dejarnos practicar nuestra religión, no nos matéis, cuando aquí luego después Ambrosio dice, no, 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 aquí todos católicos. Y uno podría decir, hombre, qué hipócritas son, ¿no? Primero piden tolerancia y era el eh, no conceden tolerancia a los paganos. Pero yo creo que ahí la clave que hay que entender es cómo se configura una sociedad cristiana. En la época que, por ejemplo, San Justino Mártir escribe sus Apologías al emperador solicitando, en cierto sentido, tolerancia. Eh, lo que está viviendo una sociedad pagana y en una sociedad pagana, efectivamente, por la misma naturaleza del paganismo, se debe conceder, pues eso, una tolerancia. Es decir, porque entre otras cosas, el paganismo es falso y entonces, hombre, no vamos a exigiros a todos que hagáis un imperio católico cuando no sois católicos, pero dejarnos vivir. Pero cuando ya hay una sociedad católica donde el emperador es católico, ahí sí que hay unos deberes del gobernante, del pueblo católico, hacia las leyes divinas. Hacia las leyes naturales, por supuesto, pero también hacia las leyes divinas. Entonces a mí me parece que ese cambio es muy interesante para juzgar las situaciones, por ejemplo, actuales. Hoy en día, lo hablaba con el padre Gabriel, y él se referirá a esto luego seguro, no vivimos en un paganismo, vivimos en un anticristianismo, en una sociedad apóstata. La cosa es distinta. Pero yo creo que esa, ese cambio... También regula mucho esto que yo digo de la teoría y la práctica. En fin, voy a dejar la bola para el siguiente. No sé si para Juan Manuel me habías dicho Sí, déjame para 15 poner algo. segunditos. O venga, Padre Rodrigo. Sí. Es que lo que dices eh, es, es totalmente así, ¿no? Y yo creo que se vio, si no formulado teóricamente, que todavía no estaba la doctrina, pero sí en la vida propia de, de la iglesia, ¿no? O sea, hace falta un saneamiento de esa propia sociedad pagana hasta que tenga un mínimo una especie de masa crítica, ¿no? Como esa masa crítica de las reacciones de las reacciones nucleares, ¿no? Que hace falta un mínimo para que continúe una especie de reacción en cadena, pues algo así, ¿no? Sería una masa crítica mínima para que eh, se pueda pasar de una operación de saneamiento paulatino de la sociedad, especialmente a través de la conversión y del saneamiento moral de esa sociedad, digamos, a que ya la propia autoridad de la comunidad política, digamos de alguna manera dirija o apoye a, a, a la fe cristiana, ¿no? No por una cuestión puramente de, de oportunismo, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Sino que en la propia concepción cristiana eh, está esta idea precisamente por lo que, por lo que he dicho antes. ¿no? La naturaleza necesita una mínima preparación también para recibir la gracia, y, y entonces, análogamente, pues está esto así, ¿no? Muy bien, Padre Juan Manuel. Pues, justamente para seguir añadiendo a vuestra aportación interesantísima, veía un comentario de, de un seguidor que hacía mención, yo creo irónicamente, a, a la cita tan manida en estas situaciones ¿no? de, de Mateo 22, cuando dice el Señor eh, claramente ¿no? al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que sea, de un tiempo esta parte, no se suele usar para intentar desacreditar nuestra presencia, nuestra opinión desde la iglesia ¿no? de lo que es el contexto de la vida pública y de la participación política. Por eso quisiera recurrir al magisterio de la Iglesia y si nos vamos en el, a nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, hace mención directamente en el capítulo segundo, la comunidad humana, dentro de, de la tercera parte, que es de la vida en Cristo, pues en el numeral 1902 eh, aparece, no sé si lo podéis poniendo, eh, lo leo directamente. En el 1902, la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral, no debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común, como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Entonces, cita textual de Gaudium et Spes 74, y luego añade un párrafo de Santo Tomás de Aquino, en la primera secunde de la Suma Teológica, que dice así. La legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley, sería más bien una forma de violencia. Y esto queda perfectamente complementado en el 1903, justo seguido, cuando afirma la autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se demorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Esto de Pachelin Terry 51, de San Juan 23. Entonces, yo creo que en esto que acabamos de ver queda muy claro. En, ante la situación que vivimos, pues los principios innegociables de, de Benito XVI, que están también enmarcados en la doctrina social de la Iglesia, son importantísimos para ya no solamente eh, tener conciencia de lo que nos rodea y de cómo se está ejerciendo el poder de manera despótica, lo que estamos viviendo tanto aquí en España como en Hispanoamérica y en la entidad de instituciones supranacionales que están en, encargando dentro del marco. Tantas veces, tantas veces hemos mencionado ¿no? de, de la Agenda 2030, de establecer una, una sociedad homogénea y que sea totalmente manipulable ante la ingeniería social que ellos van aplicando. ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un clave, unas claves que nos ofrece el Magisterio de la Iglesia para hacer frente a todo esto. ¿no? Y aquí vemos que en el Catecismo se menciona a Santo Tomás y a San Juan 23 un, un segundo, a ver, primero, eh, nos dice Blas de Lezo tras la derrota del Real Madrid ayer y el anuncio de la próxima retirada de don Rafael Nadal Parera, sois la única alegría de un jueves aciago. Un saludo sí. a todos y gracias por la tertulia Duc Inaltum. Eh, eh, Gabriel, si es muy rápido, pues si no, por dejarle al padre Francisco Torres. Sí, 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 Adelante. antes de que hable el padre Torres. Solamente decir, a propósito de esto que dice el padre Góngora que esa disolución del derecho y esa instalación de. Esa implantación del positivismo jurídico, es decir, lo, la verdad es lo que diga la ley, lo que diga el legislador, y se acabó, que eso es puro nominalismo, puro voluntarismo y puro fideísmo luterano, después transmutado en, en ideología, en religión sustitutoria. Eso también está ocurriendo en la iglesia, Padre Góngora. En la iglesia se está disolviendo la noción de ley, eh, en la iglesia se está disolviendo la noción de derecho, eh, la noción del derecho, mejor dicho, del derecho. Y se están aplicando una serie de medidas, de legislaciones, de, de, de decisiones que no se basan más que en ese positivismo jurídico, en ese poder eh, del que ese poder que, que, que tiene, que posee, quien ejerce la autoridad, que ejerce mal la autoridad y, y, y se excede, se excede a la hora de. de pues eso, de, de ese ejercicio de la autoridad. Y se, y se reclama de los fieles. Antes el padre el padre Francisco, que es muy diplomático él, ha hecho una, una alusión con tradiciones custodes. Es que es esto, es esto. Hay una, hay una, hay una imposición legislativa. Ahora, ahora, yo creo que eso puede ser un tema que, vamos, a mi plan, lo tengo para ver al final. que En los aspectos prácticos. Padre Francisco Torres. Vamos a seguir bueno, un poquito, yo, sobre todo. Ahora estamos con la teoría, ¿eh? Sí. Bueno, yo quería retomar un poco. Eh, el planteamiento que había hecho el padre Góngora sobre ese texto de Mateo, porque es el que siempre en esta sociedad anticristiana, como bien has dicho antes, Francisco José, se usa para decir o para, digamos, negar el derecho a la Iglesia en su magisterio y a los pastores de almas en concreto, el que puedan decir una simple palabra, una simple opinión sobre esta cuestión que nos ocupa. ¿no? Entonces, eh, Entrando un poco en ese texto de Mateo, eh, yo suscribo de pe a pa lo que ha dicho el padre Góngora, pero me parece que ese texto de Mateo nos lleva a un principio de prepolítica, que antes decía el padre Gabriel. Porque, claro, hay una trampa saducea, y nunca mejor dicho ahí, ¿no? Sobre la cuestión del impuesto. Y sin embargo, nuestro señor, en la respuesta que les da, eh, digamos que dirige la cuestión no tanto a la moralidad o inmoralidad de pagar impuestos a una nación extranjera que los ha colonizado, que los ha dominado, sino a la imagen. Esto es importante, porque dice, ¿qué imagen hay ahí? O sea, la cuestión es la imagen. La imagen de la moneda es la imagen de César, pero nosotros tenemos una imagen, que es la imagen de Dios en el hombre. Y entonces ahí nace ese principio, que yo decía antes, creo que es también de ese principio prepolítico, ¿no? Y que al final el hombre tiene que ser eh, el objeto y el sujeto de esos derechos que le sitúan dentro de la sociedad en la que vive, pero que precisamente tienen su fundamento en ese ser creado, en esa antropología teológica, ¿no? Es decir, yo formo parte de una comunidad política como hijo de Dios y por tanto... Dentro de las leyes divinas y dentro de las leyes naturales es donde se deben desarrollar la, las normas que luego se positivicen o se vayan concretando y que, digamos, coordinen ¿no? la, o desarrollen o regulen la, la recta convivencia. Pero hay que partir de ahí, del hombre como creado de, por Dios, como portador de la imagen divina, para sostener o para edificar este edificio de la cuestión social, de la red pública. A ver, eh, agradecemos a Jackie67, saludos desde Chile. Muy bien. Eh, vamos a ver, yo querría también comentar, porque lo decía antes, el asunto de este del orden teórico y práctico. Hay este, entre los documentos de la Iglesia... Se ha reflexionado mucho sobre todas estas cosas. Yo sigo diciendo, a mí, de los que mejor lo ha hecho, me parece que es León XIII. Y León XIII tiene una, una eh, encíclica que se llama Immortale Dei, sobre esta constitución, decía, católica, yo digo de la sociedad, de en fin, porque lo del Estado no me gusta. Pero bueno, en cualquier caso, esto es una de las cosas que podrían ir pivotando a la parte práctica, aunque todavía quedan cosas teóricas que decir. Eh, que me parece muy interesante. Vemos que cuando habla de los deberes de los católicos, después de haber condenado, por ejemplo, el derecho constitucional, que, de cual hablábamos en el programa pasado, después de, en fin, todo lo que es el fundamento de la sociedad, del Estado moderno, ahí sí, con todo el sentido propio de, de, de Estado, eh, se refiere, es verdad, como siempre, que los títulos siempre señalo que son cosas del editor. En realidad la encíclica es toda de arriba abajo, pero bueno, sí que se ve esa división. Entonces es muy curioso porque por aquí dice, dice por ejemplo, dice: bueno, en, en definitiva, en la teoría no podemos aceptar estas ideas. Es lo que dice: el católico tiene que, tiene que adherirse a lo que enseña la iglesia. Y, y hombre, dice: habrá veces, dice que, que, dice, si comparamos esta clase de estado moderno de que hablamos con otro estado real o imaginario que persiga tiránica y abiertamente a la religión cristiana. Bueno, en fin, no hubo que pensar mucho más. Quiero decir, se produjo poco después. Pensemos en los estados comunistas, por ejemplo. No siguen la línea exactamente igual de las democracias liberales, aunque estén afectados de los mismos principios que lo que dice, pero evidentemente la, la persecución a católicos fue mucho peor. Entonces dice aquí, podrá parecer el primero más tolerable que el segundo. Sin embargo, los principios en que se basa son tales, como hemos dicho, que no pueden ser aceptados por nadie. Este es un primer paso. El tema de los principios. Pero luego, más abajo, cuando, más abajo, cuando habla del orden práctico, tiene cosas muy interesantes. Porque yo escucho muchos católicos que dicen. Bueno, como los principios políticos están muy mal, entonces no, nos tenemos que. no, no podemos colaborar con este sistema y tal. Y entonces por aquí te dice, eh, al contrario, dice. Te puede suceder que en alguna parte, por causas muy graves y muy justas, no convenga en modo alguno intervenir en gobierno de, una, de un Estado, en fin, de una sociedad ni ocupar en él puestos políticos. Pero en general, como hemos dicho, no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no que querer prestar ayuda alguna al bien común. Entonces, recordamos, para, eh, simplemente para terminar lo que estoy diciendo, lo que decía el otro día el padre eh, Rodrigo muy, muy sabiamente, votar no es la única manera, y también lo ha dicho el padre Gabriel, votar no es la única manera de tener participación política pero lo que no podemos decir es, bueno, como este, esto no nos gusta, como está la sociedad, entonces no, no voy a colaborar con esta sociedad. Bueno, pues no, los católicos habrá que ver cómo, pero en la práctica tenemos que tomar parte sin traicionar los principios. Esto es un poco lo que me parece. Entonces, yo quisiera que pudiéramos ir viendo en esto cuáles son estos principios. ¿Qué os parece, digamos, lo que tiene que regir? ¿Qué os parece no lo que enseña la Iglesia? La acción de los católicos en la vida política. Evidentemente, nos referimos, por un lado, a los que participen en política en el orden de gobierno o a cualquier persona en cuanto que forma parte de la sociedad. No sé si el padre Gabriel, que ya ha corrido turno, eh, quiere volver a decir algo. Yo sé que diría que. A ver, yo sé que esto ya ha suelto la bomba, pero es que es la pura realidad, queridos míos. Eh, el magisterio político de la iglesia. Eh, eh, tiene una fractura clarísima con el Concilio Vaticano II. Eh, ahí está la doctrina de la, de la Immortale Dei, de León XIII, de la Libertas, de la Diuturnum. Eh, toda la doctrina política católica, su fundamento teológico, dogmático, eh, escriturístico, patrístico, está condensado en la encíclica Quas Primas de Pío XI de 1925, con la que eh, proclama la solemnidad de Cristo Rey, la solemnidad litúrgica, yo os la recomiendo a todos nuestros seguidores, y el padre Francisco la puede poner en pantalla en la página del Vaticano antes de que la quiten, más que nada, eh, sí. no sea que quede poco allí colgada, eh, la cuas primas es una encíclica breve, una encíclica sencilla y como eran todas las encíclicas anteriores al Vaticano II, pues muy clara, muy sintética y, y de fácil lectura, sin irse por las ramas y, y sin meter páginas y, páginas y páginas de florituras y de y de lugares comunes sociologistas. Bien, eh, después del Vaticano II, eh, la iglesia, o mejor dicho, en el Vaticano II, en gaudio et spes, y de Initates humane, eh, la iglesia se lanza a, a velas desplegadas a apoyar la democracia liberal. O sea, no es no es casual no es casualidad que Pablo VI eh, le declare la guerra a, al régimen de Franco, porque no es una democracia liberal que según Pablo VI, pues los únicos que se van a salvar iban a ir al cielo son los que eh, apuestan por la democracia liberal. Eh, Gaudio es cierto que, perdón, Dignitates eh, Humanos es cierto que en el número uno, en la nota Pide Página, que es una nota que perfectamente se ve que ha sido un añadido posterior, se recuerda la con esta terminología doc la doctrina tradicional católica respecto al deber de las sociedades, de las comunidades políticas eh, respecto a la religión verdadera. Pero es cierto que a continuación está contradicho en el documento. Y, y Gaudí de Tespés, por otra parte, eh, es un canto a la democracia liberal, eh, versión hippie, años 70, hace el amor y no la guerra. Todo eso ha caído por su propio pie. Eso hay que tenerlo eh, muy presente para todos nuestros seguidores. Es decir, eh, y, y esto no son teorías de, 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 de Zarraute. Ahí tienen los documentos, los pueden leer, pueden comparar Gaudí de pérez con los de León XIII y decirme. Si se está defendiendo el, eh, el, la democracia y en, en Gaudio de Tespés, ¿cómo se casa eso con lo que acaba de decir el padre Francisco acerca del derecho moderno, del constitucionalismo, del contractualismo de, de matriz protestante, en Hobbes, eh, en Locke? ¿Cómo, ¿Cómo se puede casar eso? Porque es que hay una cosa que se llama al principio, la contradicción. Si yo soy Gabriel, no soy Rodrigo. Si soy Gabriel, no soy Francisco. Si Francisco Francisco no. No es Gabriel, es que esto es así. Luego, y termino, ha hecho un comentario el padre Rodrigo definiendo a la Iglesia como sociedad perfecta. Así siempre se definió en los documentos del Magisterio anteriores al Vaticano II, y también se define así en el, en el Código de Derecho Canónico de 1917, después de Vaticano II, eh, esa terminología, esa denominación de sociedad perfecta. Pues a los liberales y a los modernistas de la iglesia les produce auténtica urticaria, les, les resulta insoportable y, y la eliminan, pero eso tiene una serie de consecuencias que no voy a entrar a, a ellas ahora por no alargarme y concluyo. Muy importante también lo que decía el padre Rodrigo, porque eso nos puede ayudar también a comprender lo que el padre, el padre Francisco quiere ahora que sea más eh, práctico, de bajar a, a, a las cuestiones más de, de lo cotidiano, de. Y, es, y quédense también con, con este nombre y con este señor que es importantísimo, porque ha hecho un daño enorme a la Iglesia Católica y, y a todo Occidente. Y es Jacques Maritain. ¿eh? Si el padre Francisco puede buscar alguna foto de, de este filósofo francés, Jacques Maritain, para que le puedan poner eh, cara a nuestros seguidores. Jacques pues si Maritain, se lo encuentran por la, ca por la calle, por ahí, ¿eh? le puedan decir algo al respecto. ¿No? Sí, sí, sí. Deletéreo, deletéreo personaje, Jacques Maritain. Jacques Maritain es un filósofo francés que fue el mentor de Pablo VI y como el, el pensador de referencia del Papa Pablo VI. Y Jacques Maritain tiene unas teorías, unas teorías absurdas, en lo, especialmente en el campo político, no solo, pero especialmente en el político. Una de ellas es la nueva cristiandad. ¿eh? La nueva cristiandad. Ahí tenemos ya a Jacques Maritain. La nueva... Es cierto, y todo hay que decirlo eh, para, para ser justos, que Jacques Maritain se dio cuenta mucho antes con una obra que se llama El paisano de Garoña, eh, de, lo que, de, de la catástrofe que iba a venir después del concilio, del posconcilio, se, se dio cuenta mucho antes que el mismo Pablo VI, eh, eh, y le tuvo que tirar de, de la sotana a Pablo VI para decirle, mira mira la que se está montando. Y, y, y Pablo VI pensó que estaba exagerando Maritén y luego se tuvo que dar cuenta y tuvo que... Pero bueno, no me voy por ahí. Eh, se hubo la nueva cristiana de Maritén... Eh, eh, lo que apuntaba el padre francis eh, padre rodrigo perdón padre rodrigo que es la doctrina tradicional católica de esa unión de esa unión sin confusión distinción sin separación concilio de calcedonia 400, año 451 eh, la comunidad política es una unidad eh, la, 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 la sociedad perfecta de la iglesia eh, bueno, Maritel esto lo destruye lo destruye lo divorcia lo separa eh, y entonces él, eh, en su teoría política establece que el ser humano es eh, bueno, hay una diferencia entre ciudadano y persona, ciudadano y persona, y lo que pretende Maritain con esa idea suya era una cristiandad, una especie de, de cristiandad, pero no la medieval, teocéntrica, sino una, una cristiandad antropocéntrica, donde yo puedo ser, como persona, creyente, católico, practicante, de una forma subjetiva, intimista, eh, pero en la plaza pública, en el ámbito político, no, ahí soy ciudadano y entonces tengo que someterme a los dictados de la modernidad de la democracia liberal moderna y por lo tanto no tengo que hacer una política católica. E y esto es fundamental. Una cosa es que haya un político que sea católico, o sea, que tenga, que tenga fe católica y que, y que la ponga en práctica, que la practique, que, que reciba los sacramentos, que rece, que tenga un criterio católico y una forma mentis católica en su vida. Sí. Y otra cosa es que haya una política católica y eso es lo que ha desaparecido. Propiciado precisamente, como digo, desde 1965, porque es lo que busca, es lo que busca eh, la Iglesia a, a la hora de subirse al carro de la democracia liberal. No puede haber política católica. Entonces, eh, que, que haya católicos en política, sí, sí, que haya católicos en política, pero no, no, no una política católica. Y esto ha traído muchas consecuencias, pero lo dejo aquí. Eh, solo por, por precisar, eh, a ver. Es verdad que lo has puesto así como nota a pie, pero Dignitatis Humanae no, no tiene notas a pie. Es, es, una, es un añadido, sí, en el primer capitulito lo que, lo que tú comentas. Es verdad que parece un poco como un pegote, pero, pero lo dice el mismo texto, el tema de la doctrina tradicional, que se debe de entender de esa manera. Ahí sobre eso, bueno, habría muchísimo que decir, porque, porque realmente es un tema bien complejo. ¿eh? No, no, pero, pero tienes razón lo que dices, que cuando uno le dice, parece que esto lo han metido aquí como como la remanguillé. Eh, venga, eh, padre Rodrigo, por ejemplo, no eh, no sé eh, si yendo, por ejemplo, eh, aspectos ya que han salido así un poquito de la doctrina social de la Iglesia, quiero decir, ya dando principios teóricos, pero también hacia la práctica, eh, eh, ¿qué principios, digamos, eh, tendría esta política católica que estamos diciendo, que ahora mismo pues, parece que no se está defendiendo, pero... pero que podrían ser, digamos, que podrían orientar nuestras sociedades. Sí, hombre, yo distinguiría entre principios eh, católicos de política, una concepción católica de la política, de eh, principios eh, que de alguna manera, pidiendo esos mínimos, eh, sean sí o sí mantenidos públicamente para poder tener una participación en un sistema que desde luego es... Es perverso, ¿no? Es un poco lo que hemos citado aquí otras muchas veces, los famosos principios no negociables de Benedicto XVI, que luego, si queréis, podemos podemos citar, quizá no sea ahora el, el momento primero. Eh, entonces, yo creo que, que es muy importante hacer ese juicio previo antes de la participación o de la colaboración partitocrática, porque al final es lo que la gente tiene en mente ante las elecciones, aunque ya hemos dicho que no es la única ni la principal forma de participación política. Hay un juicio previo acerca. De esa propia sociedad. Y a mí eso que tú dices, Francisco, eh, me parece muy, muy, muy importante y muy esencial. Eh, cuando tú tienes una sociedad que al menos tiene un, un bien común acumulado de catolicismo que es necesario custodiar y que hay un sistema que lo está empezando a corromper, eh, tú podrás plantearte el no compartir absolutamente nada con ese sistema y hacerle la guerra por todos lados, ¿no? Cuando esa sociedad ha cambiado, cuando ya no es una sociedad católica, cuando ya no hay un bien común acumulado que conservar o proteger porque realmente ya no lo hay, queda esa labor más positiva de construcción, de saneamiento, eh, negativa en el sentido de purificación, pero constructiva en el sentido de, de, de no de conservar algo porque ya no lo hay, sino de, de construirlo. ¿no? Y a mí ese es el punto que me parece más difícil, me parece un juicio prudencial y que no es fácil decirle a uno. Como dije en el anterior programa, que está pecando por votar, ni es fácil decirle a uno que no está pecando eh, eh, por, por votar o por no votar. O sea, al final es un juicio prudencial que es complicado, que depende mucho de cada sociedad. Nosotros aquí en España tenemos nuestro propio juicio y creo que históricamente tenemos una elección. O sea, la sociedad de los años 70 u 80, cuando se plantea la constitución y todo esto, y se consagra ese derecho constitucional que tú has citado y que eh, no podemos nunca aceptar los católicos, eh, la colaboración positiva con ese sistema creo que sí que era desordenada, mientras que tú puedes hacer un uso, porque a lo mejor es la única opción que tienes, para intentar defender, para intentar defender ese patrimonio católico anterior. ¿no? Creo que la situación ahora ha cambiado. Y aunque este juicio siempre es, digamos, más complicado. ¿no? Déjame un segundito en lo que decía el Padre Torres eh, de la cita de, de dar al César, lo que es del César a Dios, lo que es de Dios, yo lo simplificaría mucho, es que el César es de Dios, y por lo tanto, en su orden debido, en su orden debido, que es el que hemos dicho antes de las dobles, de la doble sociedad, pero hay que dárselo a Dios también, el César. O sea que ya está, cuando eso ya está eh, la cosa la cosa solucionada. Y lo que decía el padre Gabriel siempre con, con su expresividad eh, fuerte y de alguna manera de tradicionalista, trabucaire del siglo XIX, ya que salió con esta boina roja en una ocasión y demás, ¿no? pues permítame que te, que te diga esto con cariño, pero es lo que decía en el fondo, eh, por ejemplo, el Joseph Ratzinger, no el de los años 60, que era un poco progresista, aunque siempre de... De muy buen corazón y buena cabeza, ¿no? sino el prefecto, siendo prefecto de Doctrina de la Fe, en aquella obra que escribió, no como prefecto, sino como teólogo particular de, de los principios de teología católica, o algo así, ahora mismo no me viene a la mente, en la Te que hacía de un principios. análisis eh, político del de, magisterio preconciliar que lo personificaba en el sílabus de Pío Nono, pero bueno, estaba todo el conjunto del magisterio y en el magisterio conciliar que personificaba en este caso sobre todo en los dos documentos que ha citado el padre Gabriel, ¿no? tanto Dictates Humane como Gaudium et Spes. ¿no? Y él dice literalmente, es un juicio suyo, no hay por qué compartirlo, ni es magisterial ni nada, ¿no? pero él dice que eh, estos dos documentos del Vaticano II son una especie de antisílabus y que suponen el intento oficial por parte de la Iglesia... Eh, en, para reconciliarse con, con la civilización moderna, entendiendo aquí moderna, no tecnológicamente moderna o más cercana a los tiempos, sino en sus principios eh, ideológicos sociales. Ya digo, es un juicio que hace él, que por cierto lo hace favorable, o sea, para él es favorable este cambio. Eh, para mí, evidentemente, es una cosa eh, perniciosa y que ha, que, que ha pervertido toda la política católica. Eh, pero bueno, está ahí, ¿no? O sea, que ese juicio, digamos, tiene una cierta autoridad, al menos para poder decirlo, aunque el padre Gabriel lo haga con esa manera, que es la que atrae también a, a mucho público, porque uno gusta, ¿no? De, de su verbo y de ese timbre de voz tan, tan pausado y tan equilibrado que, que tiene. El, el tema del sílabus es un tema complejo. Yo, yo siempre tengo mi, porque, mi, mi. ¿Cómo diría yo? En fin, mi dificultad con el, con, con el sílabus por dos motivos. Uno, el, lengu la, el lenguaje que utiliza el sílabus no es el lenguaje tradicional, se quiera como se quiera. Es el lenguaje propio de la ilustración y de la política de la ilustración. De hecho, es muy llamativo porque León XIII abandona totalmente, por eso me cae muy bien, León XIII, abandona totalmente ese lenguaje, pero Pío no, no está siguiendo el, el, a la letra los términos políticos. Que ha heredado de todas las revoluciones. Es verdad que les da la vuelta, hace ese planteamiento, podríamos llamar nosotros, contrarrevolucionario, pero dentro del, del ámbito léxico. Por eso crea muchos problemas. De hecho, por ejemplo, Pío Nono habla tranquilamente del Estado, mientras que León XIII no lo sienta jamás. Es una diferencia muy llamativa. Entonces. Eh, también, ocurre lo mismo el disco, también ocurre lo mismo con el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico. De Benedicto XV, el Pío Benedictino, porque lo hace prácticamente, bueno, casi lo culmina San Pío X, no deja de ser una copia de, de del, Código Código Napoleónicos. del Código Civil Napoleónico de 1804. Yo, yo, mi teoría es que el gran problema que tenemos, y eso es un tema para muchísimo, porque además tiene un montón de derivadas, es que eh, eh, toda la crisis ilustrada que la Iglesia se come, o sea,. Se devora porque muchos, la mayor parte de los eclesiásticos se hacen ilustrados, eh, eh, va, va a lastrar luego toda la reflexión de la iglesia posterior y no es tan fácil librarse de ellas. Para mí, la receta es el tomismo y por eso insisto una vez más eh, en León XIII, pero eh, eh, el gran problema es ese. Hay. Por ejemplo, el mismo León XIII hace un planteamiento que es muy parecido al que a mí me gusta de la, de la política medieval, que es la, la idea de las, de las dos espadas, de los dos poderes. En inmortal Edei habla de los dos poderes, más que de dos sociedades, incluso habla de dos poderes, eh, que es como se habla. Es verdad que la teoría de las dos espadas habla más del tema de la delegación, aquí no, no lo hace tanto, es más equilibrado en León XIII, pero, pero lo habla en ese mismo término. Es, hay como un empeño en re recuperar los términos clásicos. Pero lógicamente, y eso es lo que me parece, con esto iría, quisiera ir a la parte prudencial, adaptándose a la situación. Y la situación es esta. Ya él va viendo una situación de ataque, de, de hostil, abierto a la Iglesia, que además él lo va viendo como el, el mundo está eh, empeñado en eliminar la libertad de la Iglesia. Por ejemplo, el mismo ataque al Papa, ¿eh? porque recordemos que en toda esta época el Papa sigue estando prisionero, se han acabado los estados pontificios. Y por lo tanto, no tiene una noción de soberanía política que tenía hasta entonces. Y esto, esto lastra también la, la posición del Papa a, a nivel internacional. Y entonces, claramente, hay que hacerse cuenta de la situación y hay que decir, oiga, eh, vamos a jugar con lo que tenemos. Entonces, para que ahora Padre Juan Manuel y Padre Francisco Torres puedan reflexionar sobre esto, a mí me, eh, antes he hablado de los principios no negociables de Benito XVI. Eh, me gustaría hacer una pequeña corrección, porque yo no sé si esto. A ver. Se volvieron a hablar estos principios no negociables en la... En la no me acuerdo el tipo de documento que es, Sacramento Caritatis, en relación a la comunión eucarística. Exhortación bueno, apostólica. Eso es. Eh, Sacramento Caritatis por todo el tema de la comunión de los políticos abiertamente anticatólicos. Pongamos por caso el actual presidente de los Estados Unidos. ¿eh? ¿Cómo pueden comulgar siendo rabiosamente anticatólicos? Entonces, lo que hace Benito XVI ahí es recuperar este... Este, este documento, que a mí me parece que está muy bien desde el punto de vista prudencial, la doctrina, bueno, pues en fin, ahí es donde quizá podremos entrar, que es la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública. Lo digo porque este documento, aunque lo firma Josef Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es un documento que podríamos decir que es de Juan Pablo II, porque el Papa Juan Pablo II lo aprobó, es, per, pertenece a su pontificado. Digo porque no sé si esto de decir los principios negociables de Benedicto XVI será como un poco decir, bueno, esta, esto de Benedicto XVI, que como no está tan bien visto, es una, una, una locura suya. No, no, esto es ya de época de Juan Pablo II. Y aquí están estos principios. Y, y entonces, simplemente los leo para que podamos un poco reflexionar siempre desde un punto de vista de mínimos. Es decir, tenemos una sociedad que no es católica, que tenemos que evangelizar, que mediante la evangelización se puede promover el orden social cristiano y sin la evangelización suena absurdo hacerlo y entonces dice al menos digamos los, los los políticos que son católicos tienen que tener dice estos principios morales que son exigencias éticas fundamentales e irrenunciables las llama así y va citando la primera tema de aborto y eutanasia dice se debe tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural y habla ya del tema del embrión humano etcétera segundo la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad. Luego, la educación, que los padres tengan libertad de los padres en la educación de sus hijos como un derecho inalienable. Que sobre esto también, bueno, igual la doctrina de la Iglesia en este tema, pues, pues en fin, hay, hay que leerla porque es, es, es tiene sus, sus cosas, ¿no? El tema de la tutela social de los menores, etcétera. Habla de las eh, víctimas de las modernas formas de esclavitud. Vale. Y luego, libertad religiosa en este sentido amplio de la Iglesia, tener libertad para, para poder vivir su fe, aunque bueno esto en una sociedad pagana o en este caso apóstata conlleve pues, un margen de libertad religiosa mínimo, porque es que si no, ni siquiera podríamos evangelizar, y la economía que está al servicio de la persona y del bien común. Habla el tema de la justicia social, que no quiero entrar con ese tema porque ya saben que es mi rollo también, pero bueno, eh, estos son como el planteamiento de mínimos. Entonces a mí me gustaría que los pudiéramos comentar como orientación. ¿Y por qué es curioso? Hoy en día, en la mayor parte de los documentos, antes se ha hablado, eh, documentos que está viendo estos días en todas las elecciones, ni se nombran. En algunos casos, ¿eh? ¿qué os parece, padre Juan Manuel, padre Francisco, quien quiera, y, y ahí vamos haciendo ronda? Bueno, yo, eh, bueno, recogiendo un poco todo lo que habéis dicho, en estos aspectos concretos, me parece que hay que establecer algún progreso en la historia de, del magisterio político, ¿no? Sobre todo cuando entran en juego toda esta cuestión de la democracia liberal. 1832, Mirar y vos, Gregorio XVI. 1864, me parece que es el sílabus. Cuanta cura y sílabus. 1869, non expedit. Estos tres documentos tienen, digamos, como tono que los unificaría esa aversión. A la modernidad y a la democracia liberal que están haciendo. Como bien has dicho luego, Francisco José, con León XIII, va cambiando toda esta, esta cuestión, todo un poco el lenguaje, va cambiando el tono. Pero claro, el magisterio del Vaticano II eh, se tiene que situar ante un siglo XX en el que todas las, en el que digamos, los estados se han visto invadidos por regímenes autoritarios, por guerras seguidas que han diezmado la población. Y, en los y después de esa guerra, de, esa, de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, están surgiendo las democracias y se está vendiendo la democracia como un sistema liberal y como un sistema que va a garantizar la paz y la estabilidad de la sociedad. Bueno, ante esto se, se tiene que situar un poco el magisterio de la Iglesia, se tiene que situar... El Concilio Vaticano II, que una de las razones por la que se convoca es esto, ante este nuevo paradigma. Y entonces, bueno, en ese contexto tenemos que juzgar un poco este magisterio conciliar y posconciliar respecto de la democracia y de la participación de los católicos en política. Y aquí defiendo al aspecto práctico, por eso he hecho esta introducción, ¿no? Porque esos principios innegociables que se dicen de 2016 porque. Aunque esa nota doctrinal es de Joseph Ratzinger y aprobada por Juan Pablo II es Benedicto XVI, el que lo vuelve a recordar creo que ante una audiencia con los obispos de Argentina, me parece, bueno, son los mínimos para que un católico se sitúe en, la, en el sistema democrático que digamos es mayoritario en los estados del mundo. La cuestión es si solo, y yo esto lo planteé cuando tuve que dar una, una charla, un, una tertulia con un movimiento de católicos en políticas, ¿no? que me invitaron. La cuestión es si solamente cabe la participación de los católicos por vía de partidos políticos, o si la democracia da margen para que los católicos puedan intervenir en la vida política y la vida social sin necesidad de la estructura de los partidos políticos. Esa es la, es la pregunta que yo lanzaría en este, en este sentido. Otogémsimas Veniens de Pablo VI eh, aborda, es una, una carta ¿no? que escribe a, a un cardenal, eh, y ahí aborda un poco esta cuestión. ¿no? Y ahí al final Pablo VI hizo una frase, un poco ambigua, eh, pero que dice que distintas, bien, decir, distintas opciones políticas pueden ser defendidas desde la fe. Esto lo dice así. Entonces, claro, una, un socialista, un comunista, un liberal, un liberal conservador, un tradicionalista, un carlista, un falangista, me da igual por ampliar un poco el aspecto político, ¿pueden reconocerse en la misma fe y con la misma fe pueden sostener sus ideas políticas? Ese sería un segundo interrogante que yo lanzaría un poco en esta cuestión de la, de digamos, de concretar ¿no? el papel del católico en la, en la vida pública. Sí, yo, eh, permítame, creo que no estaría Breve, nada que, de acuerdo para, en… Ah, sí, ¿vale? sí, sí. Una cosa rapidísima. Uh, Acerca bebe. de eh, ese nuevo paradigma que se plantea en el Vaticano II, es verdad que había sus cambios, es verdad todo eso, pero es verdad que había muchas comunidades políticas que eran católicas. Es decir, que la unidad católica constituía su nervio, y perdón por el constituir, porque es una palabra eh, que en política se puede entender mal, y que gracias a esos documentos del Vaticano II dejaron de ser católicas. O sea, no fue un reconocimiento de un nuevo paradigma y una adaptación a un nuevo paradigma. En algunos casos podría ser, pero en otros fue un empuje hacia la secularización. El caso de España es clarísimo, ya en tiempos de Franco, con la ley de libertad religiosa. Y luego, pues, evidentemente, con toda la transición pilotada desde estos principios, pero hay otros casos. Muchas de las naciones hispanoamericanas conservaban la unidad católica vertebradora de, de sus sociedades y, gracias y a petición de la Santa Sede, precisamente por estos documentos y esta enseñanza, dejaron de serlo de la noche a la mañana oficialmente. Evidentemente, luego hay todo un pero baje Rodrigo, social. ¿eh? Rodrigo, lo que estás diciendo yo creo que es un poco de espejismo en el que se vivía. Que esto lo hemos discutido un día aquí y al final le estoy... No, espejismo, no, pues, espejismo. ¿eh? Una pues, cosa es que hubiese problemas, que no hubiese una raíz perfecta. Pero es que es muy fácil, cuando el toro ha pasado ya desde, desde el burradero pues decir es que ha ido por allí o había que hacer esto. ¿no? O sea, una cosa es que no bueno. fuese una sociedad perfecta, por ejemplo, el caso de la española. Y otra cosa es que la unidad católica que ha configurado España desde el tercer concilio de Toledo en 589 por decreto, por decreto, se elimine. Gracias al impulso de unos documentos de la Iglesia. Esto es un juicio histórico que podremos opinar, pero me parece una sí, cosa bastante evidente. A ver. En 1975 muere el general Francisco Franco. Era la sociedad católica en la que vivíamos. No, no, en desde, los años 60, desde los años 60 pero, ya estaba dejando de ser sí, católica. Claro, gracias. aparte parte al pero Vaticano II. Ahí es a donde que, voy, que, ¿no? Vaticano II, que no había empezado todavía. Que ahí es donde vos... 62, 65... Este, 1970... La década, la década. En 1978 se aprueba la Constitución española y solamente hay, que aquí lo hemos hablado, dos obispos que se oponen y que, y que muestran el aspecto negativo. O sea, cómo esa sociedad española, que ya decía en los años 60 se estaba degenerando, aprueba en, maya, en, en masa, en 1978, una Constitución atea. Eso, es, eso, es, eso para mí es pretender que la gente sepa de constitucionalismo político, consecuencias sociales y que la abuelita que te va a misa y que es ese es franquismo sociológico que se ha llamado, sepa qué tiene que hacer, no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Y hay una labor publicitaria y propagandística brutal y es que, a mi modo de ver, a esa viejecita jamás hay que pedirle que sepa. El valor que tiene su voto en la constitución, porque no da para eso. Bueno, pero eso y eso no es lo la sabía. democracia inorgánica. Pero no, pero no lo sabía ni esa viejecita, pero tampoco lo sabía la persona joven que votó porque había que votar que sí, porque todo el mundo decía que sí y nadie se atreve a decir que no. Pues Totalmente. Que o no era sabía, sabía, hizo una labor propagandística perversa. Claro, entre ahí, ellos, muchos ahí está la cuestión. mitrados. Efectivamente, porque son de no sé cuántos había en España en ese año. Pues supongo que había 80 obispos, entre los jubilados y los que la diócesis que hubiera. De 80 obispos, solo dos se oponen, solo dos alertan del ocho, ocho. de la constitución. Hubo más, ocho. hubo ocho. Más. ocho. Bueno, ocho y que luego hay, hay que contar 71. la década anterior, 71. que es más importante. La década anterior es más importante. ¿Eh? Todos los auxiliares, el tema de Pablo VI, y todo eso hace mucha más mella de lo que parece. O sea, la constitución no fue de la noche a la mañana. Yo soy, yo soy de breve, yo soy de breve. Simplemente esto que está diciendo el padre Rodrigo, el padre Torres. Lo que remite es que el problema estaba en sede eclesial, el problema estaba en sede eclesiástica, y que España pudo mantenerse como una sociedad católica mientras que la iglesia eh, caminaba en la dirección, y esto lo hemos hablado también muchas veces el padre Francisco Delgado y yo, mientras la iglesia caminaba en una dirección tradicional que era la de formar sociedades católicas. Claro si yo me abrazo a la democracia liberal con el vaticano ii y por lo tanto entro en el pluralismo democrático eh, de, ya la democracia no es una mera forma de gobierno más a la que se pueden poner muchos, muchísimos miles cientos de miles de peros lo ¿no? que es eh, el fundamento del gobierno entonces evidentemente se acaba la sociedad católica y tenemos que entrar en esa sociedad pluralista, no solamente en lo político, pero en el caso de España, primero lo político, el, después en lo moral y después en lo religioso. Es decir, muy buen apunte. Le... Venga, es que, es que si no, el padre Juan Manuel tiene que hablar. Ahora, ahora te doy yo la palabra otra vez y, y haces esto. Es que Ernesto García nos dice: saludos desde Zaragoza, viva Cristo Rey, viva la origen del Pilar. Vamos a ver somos breves. Cuando hacemos apuntes, que sean apuntes. Si luego vamos a hacer eso, apúntalo y, y, no, y lo dices ahora después, que quiero que, que lo puedas desarrollar bien. Padre Juan Manuel. No, forma breve, eh, pues justo lo que estáis diciendo, yo creo que son las claves y, y lo que estamos ofreciendo aquí a nuestros seguidores, incluso entre nosotros mismos, aprendemos que eh, tenemos muy claro el diagnóstico, ¿no? Y, y, y digamos, este canal es pues una herramienta para hacer compilación de lo que hemos estado viviendo, del, del contexto histórico, del contexto social que nos lleva a la situación que vivimos, ¿no? Pero si vamos a lo concreto eh, y al salir de, de, de misa, pregunta... Bueno, ¿y qué? ¿Cómo va esto? todas las elecciones? ¿La campaña y tal? decir bueno, como esto no es cosa de partido, es más concreto, es más las personas, es algo más cercano. Pero claro, ojo cuidado ahí, porque sí, puede ser muy buen gestor, aquel que, que se presenta o que está gobernando. Eh, puede ser una persona con carisma, que, que honesta, que haga bien las cosas. Pero claro, el problema es que se está apoyando o se está aprovechando una estructura de un partido político... En este caso, hay que decirlo claramente, el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido del aborto, de la eutanasia, del divorcio, el partido que ha ido minando cada vez más todo lo que estamos hablando de, de una sociedad cristiana. Entonces, por muy buena persona, por mucho que usted quiera, que ha hecho una muy buena gestión, eso ya, entre comillas, cada cual, pues claro, si está soportando y está apoyando esa estructura y se está presentando con unas siglas concretas, yo para mí esa persona queda totalmente deslegitimada para recibir el voto de un católico. Entonces el problema es que en ese juicio de conciencia, sí, libertad de conciencia, pero vamos a ver, ¿dónde está la formación de la conciencia? ¿Dónde se aplica que todo esto que estamos mencionando y los principios no negociables, pues sí, están muy bien escritos, pero es que de la letra a la realidad hay un salto brutal. Y eso es lo que han sabido acertar y hacer muy bien todos aquellos que estamos mencionando el año 60, 70... Convirtieron a las parroquias en centros sociales donde esto lo iba inoculando todos los días. Y a los testimonios de nuestros sacerdotes mayores podemos acudir. Que la gran mayoría convirtieron en sedes políticas en las mismas parroquias. Torres, Torres. cuente Torres lo de cuente su párroco. Torres Torre Francisco, cuéntame Francisco, por favor. ha dado testimonio. Cuenta, 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 cuenta. No, ya se... lo, ya lo, contó, bueno, lo contó en su día. No, por eso, para no, no, bueno. no repetirlo. Pero para El para eso, los que se ha después. Pero Gabriel piensa que, que si no vamos a lo concreto, todo esto que hablamos está muy bien, y para eso está este programa. Pero en el día a día, en nuestra parroquia, eh, bueno, pues este fulanico lo ha hecho muy bien, y tal, y bueno. Y, Góngora, querido, y todo yo queda entiendo, en el aire. Entiendo lo que dices, pero precisamente estamos aquí porque vamos también a hacer hincapié en lo teórico, que es en lo que no hace hincapié en la iglesia. No, no, actual. no, estamos haciendo hincapié, no, no. Pero no, no, no te confundas. La iglesia pero, pues, actual no hace hincapié en nada. Bueno, también. Y por eso yo creo que es importante las dos cosas. Claro, no digo eso, nada porque eso es, lo que yo no, mencioné, no, pero es muy llamativo, porque, a porque vuelvo a decirte: mira, y, y lo voy a hacer yo, lo voy a hacer yo porque, como sabéis. Venga, eh, mójate, eh, mójate, saber, mójate un poquito, anda, ¿no? mójate un poquito. Sí, yo lo voy a hacer. Antes ha salido en los comentarios y se ha mencionado que la XYC de Toledo, que es la nuestra, y, y lo voy a hacer, y, pero mh, lo hago yo solo. Eh, sí, porque luego ha me ha a una guía. Mí. No, por eso lo hago yo. Una guía de católicos en política. No me acuerdo ahora mismo, la tengo por aquí. No voy a, voy a sacarla. Yo me la he leído. Son 40 páginas. Bueno, pues 40 páginas donde se habla de, bueno, ca toda cantidad de cosas, los criterios de la doctrina social de la Iglesia para ir para abajo, que, que si queréis hacemos otro programa sobre la doctrina social de la Iglesia, que habría mucho que decir, eh, porque no solo sirve para esto. No se mencionan estos puntos. Que hemos dicho y claro está muy bien decir, no, hombre, que el principio social de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la persona, vale. Y hombre, yo mira, pregúntale uno de Podemos que está, está dispuesto a descuartizar niños en el bien de su madre y, y, y asesinar a, a enfermos por el hecho de serlo. Y sin embargo, te dirá que eso lo hace mm, en respeto a la dignidad de la persona, o sea, el problema es que al final hace falta dar contenido a esas cosas. No solamente valen los principios. Bueno, pues en este documento que estoy diciendo de la Archidiocesis de Toledo, que es la mía, no se menciona en ningún sitio. Ahora voy, yo lo estuve buscando bien, lo leí entero, y luego encima lo busqué en, en el, en el, eh, con la búsqueda, digamos, de texto. Ni el aborto, ni la eutanasia, ni el matrimonio basado, eh, ni la familia basada en el matrimonio natural, ni la defensa de la educación de, de, de libertad de educación para los padres, ni la libertad religiosa, libertad religiosa en el sentido de que la iglesia pueda al menos predicar el evangelio y hablar con libertad, y eh, ni bueno, sí, el tema del bien común y la economía, eso sí sale, porque eso suele salir, por el tema de los pobres y no sé qué. Pero esos otros puntos que son fundamentales no salen. O sea que entonces, en la misma práctica, porque, digamos, incluso si estamos en este sistema, habrá que decir, caramba, hay unos mínimos, ¿no? Ah, no, ahí no. Parece que es que no hay ni siquiera criterios prácticos. Y yo creo que en esto, me parece que es importante ir al aspecto práctico. Si, te, práctico? si tenemos una sociedad, yo esto lo decía el otro día hablando con un argentino. En Argentina se están, no te voy a decir, pero prácticamente, te voy a decir, casi en algunos casos muriendo de hambre. Acaba de salir un... Un informe de que habla de la, la pobreza infantil está por las nubes, pero es que la tasa, el tipo de interés oficial del Banco Central argentino está en el 80%. Yo no sé si os imagináis para una persona mentalmente lo que le supone eso. Un tipo de interés al 80%. Luego, ríete de los usureros de la Edad Media. ¿eh? Ríete de ellos. 80% de interés. En una situación así no se puede hacer ni evangelización, ni sociedad católica, ni nada porque la gente está, tiene preocupación de comer. Entonces, cuando, cuando por ejemplo Santo Tomás decía como principios del bien común prácticos, por lo menos para aquella paz que la gente tenga para comer, lo está diciendo porque luego ya nos ocupamos de lo otro, pero prime un viveré, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí que es importante decir esto. Si tenemos partidos políticos que con toda claridad nos van a llevar a la ruina, por ejemplo económica, claramente hay que decir: mira, hombre, no serán católicos, pero vota al otro que por lo menos podremos comer. Y entonces hay que dar en la iglesia, en los católicos, la misión de evangelizar. Pero un, un político católico puede hacer pa ese papel, como el otro día, por ejemplo, se hablaba de Cast. es que Cast, en el fondo, estaría metido en este sistema constitucionalista. Hombre, sí, pero, pero ¿qué quieres que te diga? Si por lo menos da unas condiciones de posibilidad para que podamos, por lo menos, evangelizar, me parece que eso es importante. Y es que eso es lo que explica León XIII en, en, en Libertas, por ejemplo, donde dice, hombre, la libertad de, de, de expresión, pues está fatal. Lo dice ya. Mirar y vos. Hombre, pero si por libertad de expresión entendemos que en un sistema eh, de persecución de la Iglesia en, en los, nos dejen por lo menos hablar, pues habrá que pedirla. Un poco lo que decía antes, ¿no? Entonces, ¿Y, y entonces, padre Francisco, venga, te, lo digo, te lo digo para que cuando sea la llamada... Que te había dicho episcopal, que te iba a dejar hablar, dile, dale. Y te digo para que cuando sea la llamada episcopal quejándose eh, de nuestro programa y de mí en particular, que hoy va a ir por ti la cosa, entonces esas 40 páginas, pregunto, ¿tú, tú, que, tú que has tenido... ¿La suficiente virtud de la penitencia para leer ese documento de 40 páginas de la diócesis de Toledo? Si no hablan de esto, ¿de, ¿de qué habla el documento? Pregunto. Pues da, da informaciones, eh, o sea, unas ideas sobre la, la doctrina social de la Iglesia, fundamentalmente. Y entonces da esos grandes principios, pero no aterriza en lo práctico. Entonces te dice, y vuelvo a decir el problema ahí y eso es lo que vamos siempre es que es necesario hacer hermenéutica los textos y cuando tú hablas de dignidad de la persona de qué estás hablando pues ese, esa concreción no la hace entonces no te habla por ejemplo del aborto y no te dice por ejemplo que un católico no puede jamás dar su voto a un político que no quiera eh, eliminar el aborto al menos como como, como tarea a largo plazo que decir que no a lo mejor no es sensato pensar que se puede hacer eso mañana en esta eh, sociedad actual donde hace poco por ejemplo ha salido una actriz, no sé si lo habéis visto, una actriz famosa eh, no me acuerdo el nombre, parejo Manuel a Melanie, a te Olivares. Te Melanie, Melanie Olivares Melanie Olivares eh, lo habéis visto, vale, ¿no? que resulta que dice que se iba, se iba, yo es que esas cosas no las he visto nunca, la verdad, yo vi, yo vi Star Trek entonces no resulta que, que que se iba a buscar una niña etíope para adoptarla o vete tú a saber qué. Ahí, long, live long and prosper eh, en Etiopía y resulta que se, la chica se da cuenta de que se queda, en, dice que se quedaba embarazada sin saber de quién, ¿eh? <laughs> estas cosas le debe pasar a la gente, yo no, no sé cómo pueden ser ustedes de acuerdo, pero le pasa a la gente, ¿no? Pues si lo sabes, <laughs> hombre, por Dios, que si lo sabes, ya, que bueno, tiene cuatro letras. Y entonces la, en el, está, está en el vídeo, no lo voy a poner porque es, es repugnante, el vídeo donde dice, Y entonces yo me pregunto, ¿qué hago yo con esto? Entonces la chica lo que hizo fue matar al niño que llevaba en su seno, para irse a recoger a la niña de Etiopía y tenerla, porque como algunos comentaban frivolamente, en las fotos de Instagram queda mejor, ¿no? Pero yo no sé exactamente, pero dices, o ¿sí sea, es que estamos enfrentándonos a este tipo de sociedad. ¿Cómo, cómo vamos a, a andar jugando con decir, no, pero los grandes principios, sí, vale, los grandes principios, pero concluye. Porque, ¿qué pasa? Que si mañana vamos a poner por caso un partido que se llama Vox, dice, hombre, es que parece que no es muy sensato, si estamos en España mal económicamente y como está, eh, recibir... Los, lo, las personas que nos traen las mafias ilegales de tráfico de personas a través de, de, del Mediterráneo, por cierto, haciendo que mucha gente muera en el viaje, ¿eh? como está pasando, no parece esto muy sensato. Más bien habría que fortalecer la frontera y al que venga, según Mega, le manda otra vez a su casa. Rápido te sale alguno, como ha pasado con el director de opinión de ABC, diciendo: ¿Cómo un cristiano puede apoyar esto? ¿Eh? Pero cuando te sale Ayuso diciendo que, hombre, que una persona debe tener derecho a abortar, no, no lo ha dicho así, pero poco más o menos, decía el tema de que ella no va imp a impedir a nadie que abortara y no sé qué, entonces ahí eso no pasa nada, eso sí lo puede votar un cristiano. O cuando Isabel Ayuso, Díaz Ayuso en Madrid, por ejemplo, se ha negado a quitar las leyes eh, LGTBI, etcétera, que han, 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 han al final llevado a multas. Eh, un, uno del obispado de Alcalá, por ejemplo, le pusieron un multazo por, por, por atender a personas que, que, que querían buscar ayuda porque no les parecía muy bien llevar un, una vida homosexual, y entonces esa misma ley, estos del PP, no la han quitado. Sin embargo, nadie se le ocurre decir cómo un cristiano puede apoyar a esto. Pues a mí me parece que, no sé. Padre Gabriel, padre, venga, padre, dale. Padre Francisco, ¿por qué no pones eh, la imagen para nuestros seguidores de esa pancarta que han puesto los comunistas en Madrid? Para que veamos también ese doble rasero de, de no no funciones. la ponga no la ponga que eso blasfema, a mí no me gusta ah, no pero lo que queráis es me hace daño sí. esa foto vale 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 pues eh, bueno que lo explique el eh, sí. padre Francisco porque sí. es una forma es una forma gráfica de ver ese doble rasero de los funcionarios eclesiásticos en la Iglesia porque si en lugar de una pancarta de los comunistas con una blasfemia imaginaos que un partido político eh, en una pancarta eh, con motivo de las elecciones pusiera stop inmigración eh, eh, o se acabó con la inmigración ilegal, también nuestros seguidores de Hispanoamérica comprendan que la situación que vivimos en concreto en la península ibérica no podemos eh, extrapolar el término inmigración. Porque yo entiendo que la inmigración hispanoamericana, iberoamericana que hay, por ejemplo, hacia Estados Unidos, comparten Pe la per cultura. Perdón, Gabriel, lo has, lo, has, lo has dicho de manera hipotética, me ha parecido. Qué prudente te estás volviendo. O Se dice que si, que si Vox, por ejemplo, pusiera un cartel contra la inmigración, te preguntas hipotéticamente si los obispos dirían algo. Eh, no este, hace falta la hipótesis. No es, no es que, que, me... que no hace falta la hipótesis. No, <laughs> no hace yo falta es que, la hipótesis. Yo es que como, como me pides moderación, pues me estaré moderando bien, bien. Por, tu, por tu influencia benéfica hacia mi persona y mi forma de expresar. Pero a esto, a esto es a lo que voy. Entonces, lo que iba, estaba diciendo para nuestros seguidores de Hispanoamérica, yo comprendo que la inmigración de iberoamericanos hacia Estados Unidos es legítima porque lo que hizo la monarquía hispánica en América fue llevar Europa, fue llevar Occidente y los iberoamericanos comparten con los norteamericanos una cultura occidental con las matizaciones que se quiera con la idiosincrasia propia de cada nación yo esto lo comprendo pero evidentemente comparten una cultura occidental porque lo que llevó a españa fue la cultura occidental con todos los elementos propios la, la cultura de la cristiandad pero evidentemente en el caso que vivimos en europa y, de, y, en, y en concreto en españa es de una inmigración descontrolada que es una completa invasión y que en su mayoritaria parte son islámicos, y esto es lo que encontramos: que los funcionarios eclesiásticos aplauden, y, y el Papa Francisco aplauden, promueven y poco menos que excomulgan a los que se opongan a ello. Entonces, eh, y nos venden que hay que, que hay que apoyar esto para ser católico, para ser cristiano, y que, lo que los que nos opongamos a esa promoción de la inmigración masiva ilegal musulmana. No somos católicos y aparte quedan, seríamos racistas, xenófobos, nazis, heteropatriarcales y, y no sé cuántas cosas más. Eh, creo que esto tampoco viene mal que lo denunciemos. Yo, Gabriel, supuesto, justo lo que dices tú ahora, a eso, a ese tipo de opinión, yo le diría: oiga, véngase un 15 días, le voy a dar, le voy a hacer vicario parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de Matagorza, elegido al media. Vería tú lo que dura. Verías tú lo que dura. Si tiene que estar desde las 10 de la mañana por allí y tal, o por la tarde, y cuando de la puerta, de la misma puerta de la parroquia, tenga que estar recogiendo todo tipo de materiales usados para la droga. Entonces, ahí es donde se acaban los cuentos chinos, los buenismos, la, el sí, pero yo, y los mírame lindo. ¿Por qué? Porque la realidad es apabullante. Entonces, están tratando de vender un mensaje... Es como lo, con el tema del aborto, ¿no? Se dice, no hay que decir no al aborto, hay que decir sí a la vida. Señores, estamos luchando contra una maquinaria política, propagandística, que forma parte de un conjunto de la cultura de la cancelación, que no nos matan porque queda feo ahora mismo llevarte a alguien a la tapia a un cementerio, pero sí buscan tu muerte social, buscan etiquetarte, buscan ponerte de vuelta y media. Entonces, o tomas conciencia de ello, o con el buenismo este de... Vamos a llevarnos todo bien y que cada uno actúe en conciencia. ¿Cómo que cada uno actúe en conciencia? Cuando la conciencia te la están vendiendo a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche en las noticias. O en las redes sociales propagando todo tipo de basura. Enfermiza. Entonces, claro, ahí es donde hay que tomar una postura clara. Donde nuestros seguidores, que la gran mayoría tienen ya una edad, por las estadísticas que vemos, que muchos eran abuelos, que muchos eran padres ya con hijos adolescentes jóvenes. Tienen que comprender que sus hijos están expuestos y sus nietos a una manipulación que destruye la conciencia, literalmente, y que falsea la realidad. Y eso es lo concreto, lo que vivimos en el día a día, cuando nos hablan de todo el tema de la inmigración, como muy bien estáis diciendo. Si no atacamos la madre del cordero, que es todas las mafias que están provocando que el Mediterráneo sea un cementerio, ¿de qué vale a mí ese buenismo del welcome Refugi y, y, y demás historias? Porque. Lo que está haciendo, lo que está provocando es no arregla un mal que viene de origen y lo está exportando aquí para provocar cada vez más una, una situación de, de violencia que es que todos los días, todos los días hay noticias de apuñalamiento, de asesinato, tal. Claro, no diga eso, que era un profeta de la calamidad, que era un no sé qué, un alarmista, un no sé cuánto. Pero cuando tú te has que cerrar la puerta de la parroquia a las ocho y pico, te has que mirar así para los lados a ver qué tal, cómo está el patio... Ahí se te acaba la historia. Y ya te digo yo que puedes llevar el gorro blanco, morado, colorado o tercio de para. No digo más. Lo, no pero, sé si habéis visto pero... esta. A ver, padre, padre Francisco, simplemente quería comentar. Bueno, dos cosas. Primera, eh, Padre Royland, que está viéndonos, pero que no ha podido conectarse porque se encuentra un poquito malito el hombre. Así que muchísimas gracias. Y así si para el próximo día le tenemos. Eh, recupérate, no se si recupérate, Padre Roy, te necesitamos. Eso es que nos hace falta. Eh, el Papa que estuvo con Giorgia Meloni en, en, en Italia en un congreso, un evento donde se hablaba del tema este de la natalidad y, y bueno, y el Papa reconocía este, este papel, por ejemplo, en este caso se pueden hacer cosas desde la política eh, que además eran cosas muy, muy, muy simpáticas porque son cosas, por ejemplo, como ha hecho en la línea de Orbán, por ejemplo, en la línea también que se hace en Polonia que en realidad son medidas, pues eso, no decir vamos a darle ayuditas a la gente, sino, hombre, quitarle impuestos, por ejemplo, a la gente, dejar de, de freír a la gente de impuestos, que eso también entra dentro de la política católica. El, eliminar la, sociedad, la propiedad privada a las familias es un mal social. Y esto se está haciendo en España porque el nivel de impuestos que hay en España es confiscatorio. pues Por ejemplo, no está mal, ¿no? Para que la gente tenga hijos, que es también una contraparte del tema de la, de la inmigración. Padre Francisco Torres. No, bueno, que lo que va a decir que lo que estaba comentando Góngora, ¿no? Que, ¿no? que lo hemos tenido hace unos meses en Ceuta, o sea, una cuestión de esta, ¿no? A ver, a veces la gente, supongo que os pasará, y por lo menos me pasa, ¿no? Ante este panorama que tenemos, la gente pregunta, bueno, ¿y a quién votamos? La gente que quiere votar en democracia, y dice, ¿a quién votamos? Claro, hoy es muy difícil, dir no dirigir, sino a lo mejor aconsejar u orientar a una persona hacia un Hacia un voto, hacia un partido en concreto. Segundo, yo vuelvo a la pregunta última que lanzaba antes. Si solamente la democracia para los católicos está en los partidos políticos. Porque antes, por ejemplo, hemos hecho mención a un canal de Telegram de un señor, de un chico, el vice Pérez, ¿no? Que sin militar en un partido político está creando una conciencia social, está dirigiendo una red de contactos ¿sí? que está sacando muchas cosas, muchos agujeros negros de esta democracia, de este sistema... Y que gracias a él, noticias que, que jamás saldrían a la luz acaban saliendo porque él lo, lo está moviendo, ¿no? Supongo que él, con la red de gente que tenga alrededor y que le ayude le colabore. Entonces, solamente los partidos políticos. Yo creo que empezar, hay que pensar en otras en otras vías de participación, ¿no? En los años 70, cuando comienza la democracia en España, pues se decía que no, que no había que tener partidos políticos católicos. Y que los católicos tenían que estar en los partidos políticos como la levadura en la masa. Pasa que bueno, la masa fue mucha masa y la levadura nunca hizo que el bollo creciera, porque al final yo he visto cómo muchos de esos católicos que estaban como levadura en la masa, al final ellos se mimetizaron con la masa y acabaron siendo pues también abortistas y eutanasistas y promosexualistas y todas estas fechorías del estilo que tenemos ahora. ¿no? Ahora bien, estas elecciones que nos enfrentamos tienen un peligro. Y lo apuntaba muy bien ante el padre Góngora, ¿no? Cuando se vota al alcalde de un pueblo, siempre estamos con eso, es que votamos a la persona. Y es verdad. Yo me parece que, que en los pueblos, al menos, está esa cuestión de la persona que te cae bien, que te ha ayudado, que está muy cercana a ti. Pero el problema es cuando esa persona que sube a la alcaldía por el partido X, deja de deberse a ese ciudadano y se acaba debiendo al partido que le ha puesto ahí como alcalde y ese es, yo creo que ese es el gran peligro la gran trampa de las elecciones municipales ¿Eh? que tú pensando bien sobre el furanito sobre el beltranita que le vas a dar tu voto porque es tu amigo porque es de tu familia porque te ha hecho una mano porque ha sido buen alcalde buen jefatura al final al final se acaba de debiendo al partido político que los ha puesto ahí que los ha puesto ahí y eso es un, un, un fraude, un fraude, un fraude a estas, a estas elecciones. Entonces, ¿cómo situarse? Me parece que hay que buscar otras alternativas en los márgenes de la democracia. Me encanta eso, los márgenes, los márgenes Totalmente del sistema. en desacuerdo con eso de los márgenes de la democracia. O sea, una cosa es que esto es lo que hay y con esto puedes jugar, y otra cosa es que comulgues con el sistema. Aunque no, no como no, un no, 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 claro. Vamos a ver, yo perdonad que insista, quiero insistir, a lo mejor no me he explicado bien. Hay un juicio previo a la participación de los partidos, al voto, a todo lo que sea, que es ¿qué es la cosmovisión católica de la política, y eso, grosso modo, todo católico debería tenerlo en cuenta, y eso es incompatible con el derecho constitucional, por poner un ejemplo, tal y como el padre Francisco antes ha citado, a León XIII. Y nuestro sistema es constitucionalista. La Constitución española, un católico, no puede estar de acuerdo con la cosmovisión de la Constitución española. Yo creo que es algo que, si uno va de verdad a los textos, a la doctrina católica, es algo evidente. Ahora, hecho ese juicio, que es el juicio previo, ahí está el tema de los principios llamados no negociables. O sea, qué condiciones, digamos, morales mínimas, no cristianas, sino de pura razón natural, tengo que tener presentes para no estar mmm, actuando moralmente mal a la hora de echar un voto o de una cierta participación o de intentar hacer algo con este sistema. Pero si tú pierdes el juicio previo acerca de ese sistema, estás completamente perdido. Y a eso me refería yo antes también un poco como una aplicación histórica. O sea, lo que yo estaba diciendo, que a lo mejor algunos seguidores han entendido lo contrario, es que en los años 60 y 70 la sociedad era católica. Y el poder, en principio, era católico con sus defectos. Y a partir de esa fecha, la sociedad seguía siendo católica y el poder dejó de ser católico, al menos en principio. Sí, lo que pasa es, que, por padre, ejemplo, Rodrigo, hay, el 67, hay, con la ley de la no religiosa. De no estamos de acuerdo con la causa consecuencia quiero decir eh, es verdad. sí 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 es, estoy menos. de acuerdo contigo había eh, que, el, habría el, que ese es el hecho ahora el buscar las causas dices Eso obviamente es. sí nadie puede negar que efectivamente la orientación de la, de, de la iglesia eh, digamos desde Roma pesaba mucho, pero también había unas falencias en la, en la misma totalmente, sociedad. Totalmente, y totalmente de acuerdo. Y, y ahí se reduce a lo que muchas veces dice el padre Gabriel: las la fallas nuestra Iglesia. Sí, me gustaría hacer una matización porque ya tenemos que ir terminando. Pero en esto último que se ha dicho la de la Constitución, del tema del Derecho Constitucional, por si acaso nos confundimos. Vamos a ver. Los grandes males del Derecho Constitucional y por lo, por lo que un católico no puede estar de acuerdo son varios. Uno de ellos es, o sea, obviamente la, la Constitución de la Igualdad práctica de las personas, no una igualdad ante la ley a veces como se suele decir, sino la igualdad total que evita pensar que hay personas, por ejemplo, que tienen que ser obedecidas por otras, por ejemplo, eh, eso es una de las cosas que señala León XIII. Pero hay, una, hay un aspecto superior que es el aspecto del hecho de que serían unas normas fundamentales que uno diría, hombre, pues, pues las normas podrían estar muy bien. Quiero decir, yo no sé cómo es la Constitución de Polonia, pero posiblemente la Constitución de Polonia pues, no esté nada mal. A nivel práctico, ya, pero el problema es el, es el principio. El principio es que esas normas las ha, han emanado del pueblo. Han emanado por un proceso de referéndum, de escritura. Y nosotros decimos: no, las normas están en la naturaleza, están en la ley de Dios para los pueblos cristianos, están en la naturaleza y tienen que ser reconocidas de esa manera. No deben brotar del acto soberano del pueblo de darse a sí mismo una constitución, que es lo que haría. Sino de reconocer una, 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 una constitución natural. Por eso, y el otro día comentaba muy, muy acertadamente, eh, se me ha olvidado el nombre para Gabriel, el invitado que trajimos de Chile, se me ha olvidado totalmente. René, eh, René Navarro René, René decía, desde el punto de vista chileno, porque tiene esa cosa eh, en el sur de, de América con, con el tema de los ingleses, decía, es que claro, lo que no puede ser es que los ingleses nos obliguen a tener una constitución cuando ellos no tienen. Y es que es verdad, eh, Inglaterra no tiene constitución. Entonces dice, caramba, o sea, acabamos de ver la coronación de un rey con todo el boato religioso de su falsa religión. Y sin embargo, ellos culturalmente obligan a los pueblos a no tener religión pública y a tener una constitución por escrita dada por un procedimiento de tipo sufragista o de referéndum. Caramba, ¿y por qué vosotros no? Porque, claro, evidentemente dicen <laughs> que no sabemos a lo que, lo que conlleva esto. Entonces. Ese es el, el, el punto, ¿no? No, por ejemplo, que si hay unas normas fundamentales, como eran los fueros, que reconocen por un lado unas tradiciones y por otro lado unas normas, digamos, que son naturales, eso no hay ningún problema porque eso se ponga por escrito. Pero el problema es que el origen de esas normas no es el, el acto positivo del pueblo de darse una ley, sino el acto que, sino el reconocer que esa ley viene dada por Dios. Y ahí es donde entra el liberalismo. Porque el liberalismo es no reconocer a Dios como legislador, que eso es lo que dice León XIII. No todas estas tonterías que luego se han ido añadiendo. Ese es el gran problema. Y por eso la democracia liberal surge del hecho de pensar que las normas fundamentales nos las damos nosotros como pueblo. Ese es el tema. Porque entonces Dios ya no pinta nada. Nosotros no, tenemos es un tribunal. Claro, pues es paradigma eso, del de Ruso, hizo, claro, eso es lo que claro. hizo la constitución española y la transición política y la reforma política. Entonces... Como lo teórico le iba a decir yo, y tú lo has explicado muchísimo mejor que yo, lo firmo todo. Vamos al juicio histórico. Eso es lo que pasó en España en la transición. Entonces, el juicio previo que yo insisto es, un católico tiene que tener en cuenta que es anticatólico este sistema y que por lo tanto no lo puede promover, no puede comulgar con sus principios. Ahora, que no te queda otra que a través de lo que tienes hacer algo positivo. Perfecto, pero no pierdas ese juicio previo, porque si no, ¿cuál es la consecuencia? Lo que ha pasado en la mayoría, por ejemplo, quiero defender el derecho a la vida porque la constitución dice que tal, 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 tal y mi fundamento, ¿cuál es? La constitución, tal, nada, estás perdido, todos votando al PP. Eso es lo que ha pasado en España. Y por haber. muchos, evidentemente. Eh, Brevemente, última, el perdón, una, sí, eso, vamos a hacer una última ronda rápida, comienzas tú y sh, hablamos todos. Muy breve. Y por abrir esa dimensión histórica para ver esas consecuencias, o mejor dicho, esas causas que traen las consecuencias que todos conocemos, tenemos el caso de Italia. La secularización, la descristianización de Italia la hace la democracia cristiana. Y la democracia cristiana, especialmente de los años 70, 60, 70, dirigida por, por la teoría política de Pablo VI que jugaba a ser... Eh, pues una especie de árbitro político de los países católicos, y dejo dos datos. El divorcio se introdujo en Italia el, en diciembre, el 1 de diciembre de 1970, pleno pontificado de Pablo VI, un fracaso de su apoyo a la democracia cristiana y a esa democracia liberal y, y a esa ideología que convierte la democracia en religión. Que esto es fundamental, que lo sepan también nuestros seguidores. La democracia es una forma de gobierno, pero es que luego hay eh, el, el, el error o la idolatría de considerar la democracia el fundamento del gobierno, que es lo que estaba diciendo antes el padre Francisco, también que lo ha explicado magistralmente y que acaba de apuntar también ahora el padre Rodrigo. La democracia como el fundamento del gobierno, es decir, que lo que decía Torres, eso es eh, antes que Ruso incluso esos Hobbes y esos Locke, eh, es que el bien, la verdad. Es lo que digan los números, el voto, ya está. Entonces, eh, esto es bueno porque hay mucha gente que ha votado, y entonces es bueno por el número, pero el mero hecho, no hay una verdad objetiva en sí misma. Eh, y por eso la democracia, como régimen de opinión, no es, es un régimen que no se basa en la verdad sino que se basa en la opinión y por lo tanto hoy en día con los medios de comunicación en la manipulación de la opinión, que es mucho más fácil con esos medios y termino 1978, 22 de mayo, se aprueba el aborto en Italia. O sea, en España llega en el 85, pero es en Italia, en la Italia papal, en la Italia de Pablo VI de la Democracia Cristiana de su amiguito Aldo Moro hasta que se le cargan las Brigadas Rojas. Eh, el 22 de mayo muere el 6 de junio el 6 de agosto perdón el 6 de agosto muere Pablo VI se introduce el aborto el 22 de mayo eh, o sea, Pablo VI se comió en Italia en la Italia en la que él jugó a ser árbitro de los, de las orientaciones políticas de los católicos ahí se vio ese fracaso primero en el 70 con el divorcio después en el 78 con el crimen abominable Ahí estoy con Gaudio de Tespes, ahí sí, con el crimen abominable del aborto. Luego, eh, la situación, nos hemos centrado en la situación política eh, española, no puede ser de otro modo, somos españoles, aunque hablemos para toda la iberosfera, eso es cierto, para toda la cristiandad hispánica, pero es verdad que cuando esto se llevó a cabo por parte de, la, de los propios jerarcas, y cuando los obispos y el Papa jugaron a ser árbitros políticos y a meterse en política con coordenadas de posibilismo político liberal y de culto a la democracia como verdad incontestable, se ha producido todo esto. Eh, unas lecturas de unos superchats nos dice, eh, os pregunta Íñigo Guillermo Revilla Fernández, la labor política contra el aborto de los políticos católicos ha de ser necesariamente el castigo penal, creo que podría haber refuerzos positivos más eficaces. Tema complicado que habría que explicar bien, ¿eh? Eh, entonces evidentemente... Eh, no eh, eh, o sea necesariamente yo creo que la, eh, eh, sí pero, pero no únicamente podríamos decir pero habría que decir muchas cosas eh, yo o sea, ahí diría no me... brevemente justo a esto eh, el modelo lo tenemos en Polonia y Hungría es decir no hay que hacer digamos claro, lo que siempre enfocan no eh, toda la gente toda la gente eh, pro aborto en señalar en que van a encarcelar a las mujeres van a encarcelar a los médicos tal... Eh, que a lo que ayudarían, ¿no? Si hiciese lo contrario. Y lo que antes hemos hablado, ¿no? De rezar más a, a, a los médicos, sin duda, habría que encarcelarlos, a las mujeres, según el caso. Eh, eh, a mí cada vez me gusta más la política en este sentido del Salvador. Eh, miren cómo funciona. Pa, eh, acabo que... de leer los chats y, y seguimos. Roiland nos dice: aquí les mando una donación para invitarles un café a los funcionarios de la calle Añastro que se desvelan viendo nuestros programas. Don Gabriel les ama. Y mi gran eh, Ruiz Huerga nos da las gracias y nosotros le damos a él. Venga, eh, Juan Manuel, si quieres añadir algo más a eso que has dicho, si no, corremos turno. No, queda todo dicho y bueno, recordar, aviso, que para el próximo domingo a las 9 de la noche tendremos un invitado de que no va a dejar indiferente a nadie y que es el amigo Costo Matamoro, que ha sido comunicador que... y ha conocido bien eh, todo el mundillo del panorama televisivo y yo le voy a dejar buenas perlas. Así que el domingo a las 9. Va, va a estar muy interesante ver, ver el te, ese testimonio, porque Telita, eh, ¿cómo tiene que ser ese mundo? En fin, eh, Padre Francisco Torres. Bueno, yo creo que, ya por ir, esto ya para ir cerrando el programa, ¿no? Eh, yo creo que el problema, en el fondo, lo estoy yo pensando ahora, que la, en la Iglesia nos ha entrado como una moral de derrota y nos hemos ido acabando acostumbrando a lo que hay. Entonces, lo que hay es esta democracia liberal y falsa, porque yo estoy convencido que esto es una farsa, eh, hay que sobrevivir en este sistema. Y ya está. Y entonces nos hemos acostumbrado a esa teoría que yo jamás he entendido, mira que me la explicaban en el seminario, pero yo nunca la fui capaz de entenderlo del mal menor. No entiendo que haya un mal menor y un, y un mal mayor, eso a mí no me entra en la cabeza. ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a ese mal menor. Y ese mal menor era hasta ahora ir votando a esa derecha liberal que, como parecía, parecía que era menos agresiva contra nosotros, y como una vez escuché decir a un prelado, son nuestros amigos, pues entonces había que ir manteniéndose con eso. Ya esa derecha liberal, que eran nuestros amigos, ya no son tan amigos, aunque ellos quieren seguir siéndolo. ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora va surgiendo otra, otra derecha. Que parece que no es nuestra amiga porque no la queremos, pero sin embargo, cuando uno ve sus discursos, esa derecha verde de tres siglas, eh, por no hacer promoción de los partidos políticos, obviamente, ¿no? Digo así, pues se da cuenta de que son los discursos con los que un católico, sin taparse mucho la nariz, puede estar un poquito pues más en, en consonancia, ¿no? En esto del Twitter leía yo de un sacerdote que ponía. Que, que claro, que si sí, había un partido, un político en España que dijera que está en contra del aborto y que, va y que va a penalizar el aborto y que va a prohibir el aborto en España. Bueno, pues eso por desgracia es un imposible. Un poco lo que... Perdón, eh, lo que sí, antes... sí los hay, ¿eh? O sea, no, no, no es imposible porque los hay. No, me refiero a que es un imposible, creo, pensar, ¿no? Que mañana vaya a salir un gobierno de la Cámara. Ah, eso sí. A eso es a lo que voy. Oye, que haya... Que haya políticos a título personal, y yo conozco incluso políticos socialistas, ¿eh? que a título personal abominan y están en contra, en contra del aborto. ¿eh? Pero bueno, eso, todas esas cosas hay. Eh, me, he ido, me he ido un poco del tema a lo que iba. ¿no? Eso, que yo creo que estamos en esa cuestión de acomodarnos a lo que hay, ven sobreviviendo y nos falta tener un poquito más de, de valentía a la hora de hablar y a la hora de tomar opciones. ¿no? Eh, padre Rodrigo. Una conclusión. Sí. Eh, sí, el fin es lo primero la intención, lo último en la ejecución, ¿no? Según el adagio clásico. Entonces, si no tenemos en la intención, o sea, en la cosmovisión de nuestros principios, una cosmovisión católica con la integridad de la doctrina católica, del reinado social de Jesucristo, como queramos llamarlo, nunca llegaremos a ello. ¿eh? Entonces, primero hay que tenerla. Yo insisto en ese juicio previo. Luego será prudencial qué tipo de colaboración o cómo consigo esto. Y en ese juicio prudencial de cómo consigo eso, ahí es donde hay que tener en cuenta los principios llamados no negociables. Ahí. No porque sean los principios católicos, sino porque son los principios mínimos para ver qué puedo hacer. Pero si perdemos la primera parte, no vamos a ningún sitio, porque si el fin no lo tenemos primero en la intención, nunca lo llevaremos a la ejecución. Muy bien. Yo simplemente por precisar esto que decía el padre Francisco Torres, eh, el, el, mar, el mal menor no se puede elegir nunca porque por el hecho de que no se puede elegir el mal nunca, ni se puede optar entre dos males, se puede elegir el bien. Lo que la Iglesia ha hablado siempre y eso sí lo ha hablado es de elegir un el bien posible. Eso sí. Es decir, efectivamente y es un poco también lo que decía ahora el padre Rodrigo. Evidentemente la Iglesia siempre ha hablado también de, de la diferencia entre el bien honesto y el bien útil. ¿Eh? Como bien útil, como medio para un bien honesto, quiero decir, uno no, dice. Vale, Francisco, yo... pero más bien sería dentro del marco del principio de, de doble efecto. No, no, no. En el principio de doble efecto no se puede elegir el mal. Es que no nos confundamos. El mal es inelegible. El principio no, de doble efecto es pues elegir sí. un bien que tiene consecuencias, como un doble efecto, un segundo efecto, que no son queridas. Y esas sí que pueden ser malas. Pero que no se puede elegir el mal, por ejemplo, yo he dicho alguna vez un ejemplo y por, por, veo que hay dudas, lo pongo. Sería, por ejemplo, decir, oye, vamos a votar este partido que son unos sinvergüenzas, no vaya a ser que venga uno peor. Por ejemplo, eso sería elegir el mal menor. ¿Me explico? Pues eso no se debe hacer. Si yo tengo un partido, como por ejemplo el Partido Popular de España, que claramente niega todos los principios católicos, no se le puede votar. Oye, es que no vaya a ser que venga Podemos, que es peor. Mejor que venga Podemos. Ah, sí, no, claro. voy a decir que mejor que Podemos aunque yo pienso que no sí. pues yo sí pero lo digo decir... ¿eh? que venga uno que viene de izquierda con dos narices bien. y venga se acabó el yo yo me parece raja? que eso, eh, a veces eh, eh, nadie es que en comunismo ajeno entonces viene bien un poquito de en fin bueno. de, de, de probar la medicina pero el jarabe democrático de qué diría aquel no pero mm, en cualquier caso lo que no se puede hacer es elegir el mal porque sería eso no que es lo que eso sí es el planteamiento mal, mal menor eso no es católico no no mm, bueno es que como lo único que tenemos es esto que es malo Vamos a elegirlo no sea que venga algo peor. No se puede hacer. Ahora, otra cosa será decir, por ejemplo, que está diciendo ahora mismo el padre de Torres. ¿Hay algún partido que diga mañana se va a volver a penalizar el aborto? Si ganamos el primer día lo vamos a hacer. No, ni siquiera Vox, por ejemplo, lo propone. ¿Por qué? Porque es consciente que, por ejemplo, en el, en el, en el ordenamiento constitucional actual, ya solo eso ya, ya empieza a ser problemático. Pero sí que te dice, pero lo que sí vamos a hacer mañana es proponer que se vuelva a, a, a una ley que es menos mala, eso sí, dice la Iglesia que se puede hacer, es decir, aminorar el mal ya presente, no elegir un mal para evitar un mal futuro, sino si ya tenemos un mal, intentar que ese mal sea menor, eso sí se puede hacer, porque es más posible que decir, no, vamos, no, porque el otro no, no va a salir. Eso está en, eh, precisamente en esta carta que hemos comentado antes, está explicado, y yo creo que quien tenga dudas que se lo lea, a mí me parece muy sensato. no Entonces, simplemente por precisar ese punto. Lo demás... Pues oye, eh, en los distintos países va, va a haber distintas elecciones en, mu en muchos sitios, no solamente en España, en países también hispanoamericanos, de gente que nos sigue. Pues yo creo que, que evidentemente uno no se puede confiar, los, o sea, los políticos no tienen el poder de crear una sociedad, pero evidentemente sí que hay que buscar que se den las condiciones de paz, por ejemplo, que dice Santo Tomás, como para que por lo menos se pueda vivir, porque si no se puede vivir, no se puede evangelizar ni se puede hacer nada. Que en un momento dado una persecución fuerte a la iglesia le puede hacer bien pues, pues eh, eh, providencialmente puede ser, porque a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Pero buscar eso intencionalmente a mí no me parece prudente. Yo, me parece que la iglesia podría perfectamente en un sistema, pues eso, una cierta comodidad, una cierta paz, a evangelizar. Eso es lo que pasó en América. América se pacificó primero y se evangelizó inmediatamente. Y, y oye bueno, no salió muy mal la cosa ¿eh? podían haber dicho pues vamos a, no, vamos a meter aquí eh, a, a, los, a los misioneros entre los incas y según vayan mandando misioneros matamos más porque no vamos a hacer en fin no vamos a conquistar pues no dijeron no mira se conquista eso, se pacifica y evangelizamos y, eso pues, fue lo que mal. propuso Bartolomé de las Casas y se acabaron los sí. misioneros todos muertos Pero una última cosa para Francisco Ven. y que ya para recapitular todo el programa de hoy lo que ha dicho el padre Gongro lo que has dicho tú lo que ha dicho Rodrigo Padre Rodrigo, que ha dicho Torres, no somos conscientes de lo que, que Torres ha dado la clave de todo. Ha dado la clave de todo porque la clave de todo es eh, el fatalismo de la propia Iglesia que considera eh, que el proceso de secularización es imparable. Y el proceso de secularización a nivel de pensamiento, a nivel filosófico, a nivel jurídico, a nivel histórico, va unido va unido a ese auge de la democracia liberal y por eso hay una, parece que la, la Iglesia o los que, las jerarquías las dirigen desde los años 60, por poner una fecha, Padre Francisco, por una fecha histórica, como mayo 68 francés, por poner un, un año histórico de referencia a partir de 1965, pues parece ser que, que la Iglesia deja de creer, insisto, en sus jerarquías, que la verdad absoluta, Está en la Iglesia Católica y, y, y que en una sociedad democrática y pluralista, pues tenemos que ser uno más, que es la concepción eh, de la tolerancia protestante. Y, Gabriel, he hecho, ¿no? Gabriel, Gabriel, te voy a decir una cosa que tú no sabes para que lo tengas. Pero digo por favor. Sí. Tú sabes que han bautizado ese fenómeno que tú has escrito. ¿Sabes cómo lo han bautizado ahora? Sí. La minorización del Evangelio. Eso, eso, eso lo de los frailes progres de somos menos, pero somos mejores. Es, 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 es. Vale, 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 vale. Cuánto, ¿cuánto, daño, de ha hecho, Lenin aplicado? ¿cuánto daño ha hecho la, la, la mala lectura de la carta dioneto. En fin, eh, vamos a primero, gracias a, a Carla Ruiz. Eh, entonces, recomendaciones rápidas: una en la, en el canal de nuestra amiga eh, Paloma, eh, Fortunata y Jacinta. Tienen la charla que dio el padre, conferencia que dio el padre Gabriel Calvo Zarraute en las primeras jornadas Fortunata y Jacinta, en las que pude estar yo también presente en el Hotel Unión de Alcalá Madrid. ¿eh? Y lo tiene aquí: Cuando la Iglesia se pasó al enemigo y sus consecuencias para España. Entonces, en el canal Fortunata y Jacinta, ahí la pueden encontrar. Yo, particularmente, quiero recomendarles esto por recomendarles una de las muchas actividades que se hacen. La Universidad Eclesiástica de San Damaso, que está muy bien, yo soy alumno de esta universidad, como algunos de los que están aquí presentes, eh, tiene una, una, una facultad, que es la Facultad de Literatura Clásica y Cristiana, me parece una, un tesorito dentro de esta, de esta universidad, eh, donde se pueden aprender un montón de asignaturas de lenguas, en fin, una cosa maravillosa. Bueno, hacen esta jornada que me comentaban y me parece muy interesante, el concepto de Scholé Otium en la literatura greco-latina. ¿eh? Y entonces, bueno, pues son tres ponencias. David Hernández de la Fuente, Jesús Polo Arrondo y Guillermo José Cano Gómez, que bueno, actualmente es, eh, me está dando clase de latín, aunque lamentablemente casi no he podido ir a clases así que no, esa asignatura no la voy a probar. Pero bueno, también muy buen profesor, muy buen profesor de latín que ya me dio una asignatura anterior de, de latín. Así que. Pues hay que fin, aprender eh, latín. Yo recomiendo, porque, porque de verdad las, las actividades de la Universidad de San Damaso, eh, que, que se retransmiten por YouTube, etcétera. Son muy buenas y tiene conferencias de primerísimo nivel y muchas veces son muy desconocidas. De todas maneras para aprender latín, ya saben que tiene el programa Materna Vox Ecclesie todos los martes con el padre Francisco Torres. Muy bien, pues si queréis hacer alguna mención más y si no, cortamos ya. ¿No? Bueno, pues entonces me recordamos. Gusta, me gusta, ah, bueno, gusta, eso Dilo di tuyo, padre. Mí. Ay, ay, Es que como el meme, ¿no? Dilo tuyo. <laughs> dilo tuyo, dilo tuyo. Eso, compartir, dar me gusta, clutch me. Qué importante, ¿no? Y que toda esta reflexión, hoy esta... ha salido de los programas más largos, vamos ya casi para tres horas. Por y... va, hemos estado mucho más veces, Nada. más tiempo otros días. <laughs> Por eso que toda esta reflexión nos viene muy bien para que lo compartamos, pero a la gente cercana, a los que conozcamos de la parroquia, a la gente de cerca, ¿no? Hay que buscar grandes historia. y que toda esta semilla de verdad pues vaya creciendo y germinando. Lo importante. Bueno, somos ya 27.000 suscriptores en este canal. Eh, espero que acabemos el, el, eh, esta temporada en los 30.000, que sería vamos, un éxito que nadie de nosotros nos imaginábamos. Recomiendo el programa que hizo ayer el padre, bueno, que se emitió, que pues, se había grabado el día anterior, el padre Gabriel, con Ignacio López Bru y con Jesús Palacios sobre el 11M, también un tema muy interesante para ver estas cosas políticas y un poco más ahí de criminología. Que, que bueno, también recomendamos el, el documental que hizo, hicieron nuestros amigos de Terra Nota en su canal, El 11, 11M, El Principio del Fin, muy, muy interesante eh, sobre este mismo tema. Bien, eh, ¿quién? Ah, bueno, y recomendamos también, que lo habíamos dejado antes, a otro de nuestros patrocinadores, nuestros queridos eh, de la, eh, miel y polen de, de alta calidad de la Virgen de Extremadura, mielonline.com. Ahí pueden encontrar todos esos productos naturales basados en la miel y en otro tipo de productos naturales también, que sé yo, desde colágenos y frutos secos de no sé qué, en fin, cosas estupendas que a mí me gusta consumir. como La crema el día que hagan licor, Padre Francisco, también, también. Y pues no sé si tienen, pero me gustaría saberlo, la verdad, porque oye, licor de miel, tiene que. Suena bien la cosa. hidromiel.com aunque eso me parece que está bastante malo, pero bueno, según me han dicho. Utiliza el código Os cuento sacristía. Eh, ¿Quién da la bendición hoy? Ni me acuerdo. Eh, venga, Padre Gabriel, que hace mucho que no la das. Dominus vobiscum. Et cum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Viva Cristo Rey. Viva. 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 Muchas gracias. Hasta la semana que viene.